Buenas. Estoy aprendiendo a usar esa maquinita Fue un buen comienzo. todavía. Como verán, hubo muchos cambios durante este tiempo. Uno de ellos fue esa botonera nueva. Que es la primera que la vamos a usar. Bueno, muchas gracias por acercarnos a este stream. Este va a ser nuestra primera sesión de Las Nieblas de Anuria, en nuestra campaña de homebrew que jugamos con nuestra increíble tripulación, como ven alrededor mío. Y hay un fantasma ahí. Antes de hacer nada, vamos a hacer los anuncios así. Atolo. Así ya nuestras responsabilidades se quedan solo en jugar rol. Que por acá están los anuncios, acá están. Bien. A partir de hoy comienzan los streams de gameplay con Anurem. Y esto va a ser todos los jueves a esta hora más o menos. Tal vez un poquito más tarde, tal vez un poquito más temprano, pero vamos a avisar siempre. Mañana a partir de las 9 y semanalmente va a estar el Jardín de los Presentes también, con una persona nueva sorpresa. Con un montón de cosas nuevas también. Para todos los que se lo perdieron, ayer tuvimos un tremendo podcast con Fede de Tomate20 y Gio de Broadcastle. Hablaron con Lordi sobre traicionar personajes o NPCs también, ¿por qué no? Y un montón de cosas. Todo eso va a estar disponible en nuestro canal de YouTube el sábado. Lu se armó una intro increíble para el podcast. La van a poder ver también el sábado con la música de Luxon. Pueden encontrarlo en las redes sociales, que está por ahí. Acá está. No son las únicas cositas que se vienen, pero lo demás de a poquito se va a ir armando. Nuestra aventura de Avatar, que ya la avisamos. La sección de cocina, que me falta muy poquito. El sorteo de festejo de los 10.000 suscriptores, que ya lo vamos a. Ya va a ser la prioridad nuestra. El evento de la cultura en juego, que es en septiembre. Otra mesa en vivo. Guapa, yo no sabía. Pero no vamos a adelantar más. Esperamos que disfruten hasta ahora todo lo que va saliendo. Queremos agradecer a WJ Laser por ser el sponsor de los últimos videos que estamos haciendo. Hace unos streams mostramos algunas cositas lindas que hacen en su tienda y dejamos el link en el chat para que puedan chusmearlo. Si usan el código Tabertureros van a tener un descuento. La tienda está buenísima, espero que les guste lo que venden. Y por último, algunos quizás ya sepan, pero somos parte del grupo de embajadores de D&D Latinoamérica. Si buscan un grupo en Facebook para compartir, conocer y incluso jugar rol en Facebook, lo pueden hacer ahí, está el link en en el chat. Y creo que lo único que quedaría, y estamos todos de acuerdo, la gente que va a participar de esta mesa, es que Pachi se repuso las pilas con todo lo que es la producción de este stream, en cuanto a overlays, música y todas esas cosas, y quedaron buenísimas. Así que Pachi, estuvo todo genial, muy muy bien todo. Dimos los anuncios. Ahora sí, vamos a empezar. Primero un poquito de música. ¿Dónde está mi música de siempre? Bien. Creo que es este botón. Esto tiene que ir a volver ahí. Bueno. La última vez que nos reunimos acá, nuestra querida tripulación se había enfrentado a uno de sus enemigos más temibles hasta el momento. El Gran Babas. O como ellos lo conocen así. Este encuentro se dio por un dominó gigante de cosas. Concluyó en que salieron victoriosos, en parte. Cal fue arrastrado adentro de la burbuja del abismo, junto con el Gran Babas, salvando a Kaiden. Y quiero recordar sus últimas palabras, que fueron: cuidado, Baines. Que solo las escuchó Kaiden, ¿no? Esto trajo muchas, muchas consecuencias en general. El grupo fue salvado por Sonrisas, que se apareció remando un pequeño bote en el cual cargó los cuerpos de Kaiden, Baines, Albondiga
y sus pertenencias adentro del bote y se alejó lo más rápido que pudo, dirigiéndose hacia el nube solitaria, con toda la tripulación mirando cómo las costas de Ciramur quedaron destruidas por los tsunamis gigantes que generó Gran Babas. Vamos a empezar unas semanas más tarde para saber un poco más de lo que pasó. De poco se fueron enterando que definitivamente Ciramur detuvo los esfuerzos de enviar más soldados. Pero como ellos bien sabían, la invasión ya había empezado y parte de la flota ya estaba en marcha hacia Gak-Jakob, el lugar original de Baggins y Cal. Hablaron, decidieron que lo mejor iba a ser seguir con su quest, pese a que Cal era el más dirigido hacia salvar esta civilización suya. Ah, no esté entre ellos. O al menos, no en pie, no en persona. Porque ellos tienen la burbuja del abismo y Cal está ahí. O eso creen ellos. Esa pausa. Como dije, unas semanas más tarde, después del encuentro, en algún lugar del mar, en el norte del mundo, tal vez a lo más al norte que una vez estuvo el grupo, dirigiéndose de un continente a otro, cruzando el océano, Kaiden mira el resto del mar desde el timón. ¿En qué está pensando Kaiden? Creo que por primera vez en muchos días no está pensando en nada, porque está mirando tranquila hacia el mar. Habían hablado con Cali Baggins en uno de los últimos días tranquilos que tuvieron, de que medio como que ya extrañaban un poco el mar y estar de nuevo se siente paradójicamente que están de nuevo en casa, aunque están rodeados de mar. Así que por primera vez en mucho tiempo está como tranquila. Aunque se me algo acá. Alguien está tranquila. Tiene el rumbo marcado. Está muy lejos. Y esta parte del mar no es amigable de ninguna manera. El viaje que vienen haciendo hasta ahora fueron siguiendo las costas de los continentes. Nunca se adentraron hacia el medio de la nada. Han estado días viendo mar en cada una de las direcciones en las que miraban. Pero esta vez están metiendo pie en un territorio inexplorado para ustedes. Baggins está dado en la cubierta. La primera cosa que nota Baggins es que la madera en general del barco está como viscosa. Y si pisa con un apoya un dedo fuerte, deja una marquita. Lo nota con todas las pisadas del barco que hay. Tal vez el barco no sobrevive un viaje tan peligroso. ¿Qué está pensando Baggins? Baggins está pensando que tal vez, quizás, puede llegar a ser que exista la remota posibilidad que el deterioro del barco sea su culpa cuando se le rompió el compás de Manrel, pero no sabe si quiere admitirlo en voz alta o no. Está trabajando para arreglarlo lo mejor que puede, pero es súper complejo. Es mucho más complejo de lo que parecía a simple vista. Hace ya bastante que está tratando de armar todo y empieza a pensar que tal vez se le escapó alguna piecita en alguna parte, algún resorte o un engranaje chiquitito, pero tal vez, quizás, en una de esas pueda llegar a arreglarlo antes de que el barco se desarme y se hunda. Con la incertidumbre de Baggins, vamos a empezar con las tiradas entonces.
Ay, no. Tendría que haber dicho que estaba súper Vamos a hacer una tirada de investigación. Para ver, digamos, si tenés todas las piezas. La integridad del reloj sabemos que es nula. Pero si tenés todas las piezas, os por lo menos saber qué te falta. ¿Te parece? Me parece. Dale. Y además para que sepas dónde va cada cosa. Bien. Un 13. En una mantita vas separando los diferentes engranajes, tornillitos, y te das cuenta que hay materiales minúsculos en el reloj. De todas maneras, lo que sí lográs hacer es ubicar qué va en cada cosa. Decís, ah, esto puede... No sabes por qué. Pero, por la forma que tienen, sabes que va en ese lugar. Lo que sí está seguro, Ains, es que algo se le perdió. Porque lo dije. La próxima vez me mentí. Una sombra se posa sobre Vines. Okay. Al parecer lo mandan a llamar. El nuevo miembro de la tripulación indica que Manrel quiere hablar con él. Y con esto. Buena, Chris. ¡Hola! ¡Pobre! ¡Yes! ¡Yes! ¡Salió, salió! ¡Hola, chao! ¡Grito Puel! Bueno, ahora sí, ahora le podemos contar a todos que Cristeca se sumó a la tripulación y ya le dieron inspiración. Yo dejé de buscar una pila porque se me murió el mouse. Ahí vengo. Dale, vamos a hacer pausa mientras. Bueno, nada. Gracias de verdad por a todos por esos corazoncitos en el chat. Nada, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, ahora voy a estar por acá, siendo parte de esta tripulación hermosa, recorriendo las tierras misteriosas. Así que. Muriendo bueno. Con nosotros. Sí, bueno, a ver qué acontece. Igual tengo muchas ganas de que conozcan a Jagger, de que vean todo lo que tiene detrás y de que conozcan a este gigante que espero que les toque el corazoncito. Bien, esto ya lo hablábamos nosotros durante mucho tiempo, pero estamos súper contentos de que Chris se haya sumado al stream. Porque sabemos, digamos, la dedicación que tiene y la experiencia que tiene en esto, así que va a estar buenísimo todo lo que sigue. Esperamos que a ustedes también les guste mucho. Y bueno, nada, estábamos con muchas ganas de jugar. Ustedes no saben, hace semanas que venimos tratando de... ¿Sí? No saben la manija que hemos tenido, ha sido toda una locura. Además, como siempre en estos casos... Pachi va armando el overlay y nos va mostrando de a poquito. Y ya, digamos, eso te hypea todo. Y las imágenes de los personajes también las cambiamos todas. Sí. Y nos llegaba una y gritábamos todo. ¡Ah! Ay, nos dieron inspiración a todos. Sí. Gracias, chicos. Hoy tienen inspiración todos. Hola, Joshua. Sí, fue una locura. La verdad que sí, que el manijómetro explotó porque estábamos con muchísimas ganas de jugar. Y bueno, nada. Por suerte, ya estamos acá. Sí, sí, sí. Bien, ahora sí. Tiger había sido encomendado con la tarea de ir a buscar a Baggins y que vaya a la habitación de Manred. Mi buen amigo Baggins. Capitán Manred le manda a llamar. ¿Podés decir que no está? Podría decirle que no está. Pero a Manrel, bueno, nada, seguramente me pediría que lo cargara cubierta y podría ver dónde está. ¿Puedo estar afuera del barco? Y empieza a caminar lentamente hacia el borde. Yo diría que no. Más bien, creo que es momento
oíste hablar de lo que está pasando en el barco. Estas cosas, y dando unos pisotones y que empiezan, suenan como un splash en la madera. No tiene el mejor aspecto, y el único con la capacidad para arreglar esto me parece que es usted, señor Baggins. Así que, si me permite, y si no tiene ganas, lo puedo cargar. Pero bueno, ya sabe, un mal reloj. Buena. Y levanta los bracitos. Shagel, con su figura en comparación a lo que es Baggins, es completamente lo opuesto. Porque Shagel es enorme. Y ese Baggins parece pesarle nada. Simplemente lo toma entre sus manos, que también, en comparación al tamaño de Baggins, parecen ser gigantes, monstruosas. Y bueno, simplemente lo agarra y lo lleva frente a su cara. Cara que luce un enorme bigote que termina en puntas hacia arriba. Y mirándolo, ¿y el señor Baggins? ¿Está preparado para hablar con Mandro? No. Bueno, de todas maneras, ya me permitió levantarlo. Lo pongo al hombro y camino hacia el camarote de Manrel. Tengo una consulta. ¿Shagel usa guantes? No. Sus manos están completamente pegajosas y asquerosas, pero esto parece importarle muy poco. Ah, mirá. Aún así lo agarro desde el... Tiene... Tienes una tirada de salvación de constitución, si no me equivoco. Yo de momento no lo sabía. Pero antes. ¿Cuál es la dificultad, Lu? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! Hace tanto que no tengo que hacer una tirada. ¿Dónde estaba esto? En... Fiches Andrés, acá. Uy. Acá. Cosas raciales. Tirada de 12. Bien. Ah. Ok. Hago la tirada. Constitución. Ah. Sentís el picor. Sí. Las manitas. Por primera vez siento que me está quemando. Señor Baggins, luego de haberlo cruzado al hombro, por casualidad, tocarlo, ¿hace algo? Estoy en el NASA. Ah, y eso explica algunas cosas. Sí. Y metiendo las manos dentro de una cubeta, un balde de esos del barco, me lavo un poco las manos. Este es el que yo uso para lavarme. Mis manos empiezan a quedar todas rojas. Bueno, ya arreglaré esto. Y meto las manos detrás mientras camino hacia adentro. Kaiden ve todo esto mientras ellos se dirigen hacia la habitación de Manrel desde el timón. Y escucha la voz seca y cortante de Vidaliana detrás de ella. A vos también te llaman. ¿Cómo hiciste para parecer tan sigilosa considerando que, bueno? ¿Cómo hiciste? O sea, como se va metiendo entre vos y el timón, ignorándote completamente. Y toma controles. Kaiden no se va a ir todavía. Kaiden se va a asomar así. Se lo va a mirar. Sé que ya habíamos pasado este momento de frialdad entre nosotros. Mira, cuando arreglen el barco hablamos. Yo no tengo la culpa del barco. No, lo sé. Si es que lo sabes. No lo sé. Ay, con risa dice otra cosa. Bueno, ya lo voy a agarrar a ese viejo. Bueno, y Kaiden va refunfuñando y pisando fuerte. O sea que se va hundiendo un poco en el barco. Sí, sí, sí. Y marcás las tablas. Encuentran en la puerta de Manrel. A ver, va a abrir. Te quedas con el picaporte en la mano. No. Así que digamos, tiene que... Marrell está detrás de su escritorio, como siempre, con el pelo muy muy corto, esta vez con ropa menos desastrosa, tiene una armadura de cuero negra en su silla de ruedas.
sonríe y los mira. Gracias, Jagger, gracias. Un placer, señor capitán. Quédate igual, quédate. Ah, ok, ok. Bueno, Baggins. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa al barco? ¿Dónde está el reloj? El reloj está acá. Se lo mostra desarmado. Otra parte está acá. Solamente tengo que... Y que... ande. Le vas a matar el infarto. Bueno, te esperamos, dale. Corre cosa de su escritorio para que vos puedas trabajar. Por casualidad, durante todo el tiempo que nosotros nos fuimos, porque guerra y todo eso, ¿no encontraron una piecita más o menos de este tamaño dando vueltas por acá? Mira a Jagger. Parece que preguntarle a Edur, porque estaba limpiando antes que... Pero yo te lo di con todas las piezas. Sí. Entiendo por qué vos esperarías que estén todas, pero la vida suele ser más complicada de lo que uno espera, y a veces las mochilas tienen agujeros y se pueden hacer cosas cuando uno las guarda. Bueno, está bien. Pueden preguntarle a Dur si tiene esas piezas, tal vez encontró algo, pero... Si no, por favor, vuelvan a hablar conmigo. Y hay que resolver esto. Porque si el barco no llega a Jacob, no vamos a detener ninguna invasión. Cállate, capitán. ¿Eh? Sí. Cállense, los quedo mirando los ¿Qué? No sé, lo está haciendo desde que llegó. Es bastante común, Manrael. Está bien. Perdón que pregunte esto, pero... ¿Eh? Vos no tenés nada que ver con que el barco esté roto, ¿no? No, de hecho es una... gracias que lo mencionas, porque no sé qué estoy haciendo acá. No tengo absolutamente nada de responsabilidad. No. Tirando abajo el bondi. Bien, por favor. Hablen con Edur, si no vuelvan que les voy a contar el plan. Está bien, puedo ayudar. De nuevo se va recomponiendo y pisando fuerte. ¿Van a buscar a Edur? Vamos a buscar a Edur. Edur no está muy lejos, de hecho está en la cubierta del barco, sentado al lado de un banquito que tiene la burbuja del abismo y un tricornio arriba. Edur tiene una armadura nueva. Tiene una armadura de cuero muy elaborada, verdosa, y tiene un casco que imitaría la forma de la cabeza de una rana. Parece que le está hablando, le está susurrando a la bruja del abismo. Muy, muy triste. Kaiden le va a poner un pujoncito a Marines. Kaiden está vivo y te... No mira Tiger. Dándole en el hombro, mirándolo en serio. En este barco se perdieron tres cosas, y las tres son necesarias. Y a pesar de ser un recién llegado y tener apenas un par de semanas, me doy cuenta de ello. La primera es la pomada para curar el ardor por las quemaduras de rana.
La segunda, o una parte, que el pequeño Baggins está buscando. Y la tercera, su ánimo, muchacho. Y eso que soy yo, el que estoy tomando todas las tareas de limpieza. Y deberías estar contento por portar la espada y por defender el honor y el nombre de tu amigo y por llevar contigo todo lo que te enseñó. Y aunque ahora no esté, no sabemos dónde está la pomada. Es una tirada de persuasión. ¿Por qué me arrebatas con la pomada? Muy bien. A ver, Shagafai no lo sepa, pero si alguien fue siempre muy muy influenciable fue Dur. Se levanta, tenés razón. Toda la razón. Mada está en la cocina. Atrás de las escobas. Se limpia un poco las lágrimas. ¿Qué eran las otras cosas? Una partecita de reloj. A lo mejor antes limpiando podrías haber visto algo. Babins, mostrarle cómo son algunas de las que ya tenés, capaz que eso lo ayuda. Muestro la pila de anajes. Puede ser algo así, pero no tan grande. Es bastante chiquito. Puede ser que no sea así tampoco, porque como no la tengo, no sé cómo es. Sí, vi algunas. ¿Algunas? Sí, de hecho vi varias. De las que todas son risas. ¿Las está usando para el cañón? No sé. Seguramente. Lo mira Jagger y dice gracias. Gracias para ahora, Jalil. Le doy un golpecito de guerrero sobre el casco. ¡Tong! Edur más o menos te llega al pecho. Es bajito. No es, no es para nada alto. Se pone contento y se va. Va con Vidaliana arriba del timón. Ustedes saben dónde están sonrisas. Chagre, de ahora en adelante tu trabajo va a ser hablar con Edur. Estoy muy de acuerdo con eso. Es que ese muchacho necesita una figura paterna fuerte. No soy la mejor. Y ahora estoy, demostraste ser la mejor persona de este barco para eso. Así que felicitaciones en tu ascenso. Hasta puedo ayudarlo a entrenar. Sí, lo puedes ayudar a entrenar. Perfecto. Sí. ¿Cómo está el escudo? ¿Vos tenés un... ¿Podemos usar una puerta ya que están... ¿Picaporte? Ah, una puerta es demasiado grande para ese muchacho, pero aún así. ¿Con banquito? Lo que yo hago es distinto a lo que me han contado que Cal hacía. Y a lo mejor él quiere seguir sus pasos. Y a lo mejor, y solo a lo mejor, quiere encontrar a alguien que le enseñe ese estilo de pelea. No quiero reemplazar a su mejor amigo. No reemplazar, no, es ayudar a seguir. Así bien. Claro, es simplemente. Necesito un sinónimo para reemplazarte. Para hacer una. ¿Me lo dicen Grunk? No. Sustituido. Lo que quiero decir, Vines, es que no lo vas a reemplazar, pero lo vas a ayudar a encontrar su camino y lo vas a demostrar. Hasta ahora no escucho a ninguno de nosotros dos, así que. Nunca nos escuchó mucho nosotros dos. Se frustra con nosotros. No sé por qué. Pero pausa mejor para estas cosas emocionales. ¿Sabes? ¡Gracias!
gracias. Y se va. Kaiden le da un golpecito como le dio tú. Y se va otra vez ahí. Y Jagger, sin entender mucho, las empieza a seguir, pero no es muy claro cuál es su ascenso. De hecho, le parece un descenso. Sí, sí, sí. Es mucho más trabajo. Y por el mismo pago. Sigue siendo lo mismo. Bienvenido al mundo corporativo. Bueno, van donde Sonrisas, entonces. Sí. Sonrisas está en la proa del barco. En lo que ahora parece ser la habitación de Sonrisas. Justo en la punta del barco... Está una base circular donde está situado el cañón. Al lado del cañón hay una silla con varias palancas adelante, todas hechas de madera y metal. Muy rústico, pero funcional en fin. Que claramente está todo hecho para que el cañón gire hacia los lados y se arriba hacia abajo. Alrededor de eso hay cosas de Sonrisas tiradas. En su mayoría son bolsas, ropa, mugre en general y cosas de eso. Sonrisas está, tipo, girando el cañón. No hay nada, no hay ningún objetivo a la vista, pero... ¡Sonrisas! ¡Eh, vay! Me contó Edward que vos tenés una colección interesante de piezas de relojería. Sí, 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 sí. ¿Puedo verla? Sí, acá está. Te señala... En la silla en la que está sentado, martilladas al respaldo de forma de decoración, coronándolo a él, están un montón de engranajes de diferentes tamaños y colores. Todos abollados, todos inútiles. Kaiden ve el noveno infierno en el que está sumido Vince. Yo lo ve. Gacha para mirarlo. ¿Estás bien, Magins? ¿Tenés más? Porque me falta este apoyabrazo. No, Sonrisas. De hecho, Magins está un poco conmocionado ahora para decírtelo, pero necesita revisarlas. Porque vamos a necesitar sacarte algunas. Y lo manda a decir el capitán, no soy yo. Capitán. Ajá. A ver. Dale. ¿No? Jagger extiende su mano. Pero pará, ¿va a sacar toda? ¿Baggins? Sácalas todas. Sí. Permiso, Sonrisa. Creo que Baggins no puede. Están todos esperando que Jagger haga algo. ¿Está Baggins? Dice que sí. Esta no lo puede creer. Marisa tiene su pañuelo rojo que se lo levanta un poco, se seca la transpiración. Y mientras le paso los engranajes, voy mirando Sonrisas con cara de culpable. Sí. Perdón. Nadie quiere hacer esto. Sonrisa te devuelve una mirada. Está todo bien. Ya estoy acostumbrado. No. Llévatelo, Esos ruiditos no lo entiendo, y me duele la cabeza. Desde el pantaloncito. Mientras hace todos esos ruidos. Va perdiendo. Kaiden se quedó ahí mirando los Sonrisas. Se mira Sonrisas. Vos sabés dónde duerme todo el resto de la tripulación, ¿no? ¿Eh? Acá no. ¿Eh?
que si vos sabés dónde duerme todo el resto de la tripulación y que no es acá. Ah, donde tienen ganas. No. Dormía en un barril otro. En un barril abajo. ¿Qué tiene que ver? ¿No son la policía de las camas ahora? No, pero yo recuerdo ciertas sonrisas que nos salvó en ciertas tormentas y que nos dijo, no deberían tener todas las cosas tiradas porque después los van a aplastar cuando haya una tormenta. Y estamos entrando en mar abierto, sonrisas, y vos sos una persona muy sabia y creo que cosas tiradas acá, encubierta. Hace una tirada de persuasión. ¿Cómo estás con la tirada de persuasión? Y están convenciendo gente, ustedes. Salieron a solucionar problemitas. Ay, tengo miedo. O de otra cosa, si querés hacer intimidación también puede ser, digamos. ¿Qué actitud querés ponerle? Igual ya tiré. Ah, ok. Pero voy a usar cambio crónico. Okay. Porque si alguien fue poco influenciable por Kaiden. Exactamente. Ay, no, por favor. Tiene dificultad esa tirada. Ahí va. Ahí va. Mira ahí largo va, con esos ojos de viejo lobo de mar. Es que sí. Es verdad. Soy más inteligente de acá. Debería. Por mejor. Tal vez dediqué mucho tiempo en el cañón, que ya está andando. Así que voy a juntar un poquito todo. Y lo voy a meter en una casa. Perfecto, me parece lo más sabio. Bueno, me voy, te dejo tranquilo con tus cosas. Se pone a juntar las cosas. Mientras tanto, Ains. Lo dejan en la mitad del barco, me imagino. Tenés en tus manos un montón de engranajes de diferentes tamaños, colores. Todos abollados. Quiero. Primero quiero dejar de llorar. Segundo, quiero revisar si alguna de estas partes puedo reconocerla como la parte faltante, por más deforme que esté. Investígalo. Te lo voy a investigar. Dale. Revisas todos los engranajes que tenés, los separás de tamaño. Te haces una pequeña escalerita, ¿sí? Y te pones a mirar, comparás con el reloj. Evaluás varios. Te falta más de uno. Vos le calculás que por lo menos 7. De esos 7, hay 4 que considerás que pueden funcionar acá. Esos 4 están todos destruidos. Lo único que se te ocurre como para usarlos en el reloj es reforjarlos. Que tal vez no sea tan difícil. Digamos, vos no solo no tenés. No hay una forja acá. Igual el calor que necesitas para hacer algo tan pequeño no es mucho. Pero ninguna de estas piezas se funciona. Pero al menos sé la forma que tienen. Sí. La cantidad de dientes, todo. Son solo engranajes. Bien. Bueno. Voy a empezar a hacer planes de cómo, de la forma correcta. O sea, me voy a enfocar un poco en eso ahora. ¿Cuál sería la forma correcta para ver si, aparte, esto lo puedo llegar a hacer con, no con una forja, tal vez, porque forjar un engranaje no tiene mucho sentido, sino con un molde de volcado? O sea, necesitaría derretirlo y ponerlo en el... Sí. Así que tengo que hacer el negativo. Uh-huh. Apareció primer bot. ¿De what? By flowers. Followers, no flores. By followers. Y apareció no. La primera dislexia de León. Voy a bañarlo por si las dudas. Bien. Manrel sale de su habitación, forzado con su silla de ruedas. Y lo mira a Jagger y a Vines. Y. Se acerca. Tengo buenas y malas noticias. Encontré
varias de las partes que faltaban. Esa es la buena. Bien. Sonrisas las destruyó por completo. Esa es la mala. ¿Eran engranajes? Sí. Tal vez me pido permiso para destruirlos. Y tal vez se lo dejé porque estaba decorando su silla y me gustó. Quedaba muy bien la silla, la verdad. Yo pensé lo mismo. Yo pensaba que... Hay que decirlo. No quedaba bien. No cumplía ninguna función. Eso eran simplemente cosas pegadas. ¿Por qué estaban pegadas ahí? Porque quedaban lindos. No quedaban, no hacían nada. Ese no. Brillaba la silla, brillaba. Se puede barnizar. ¿Le pondrías monedas de oro para decorarla? Bueno, ¿y cuáles son las buenas noticias? Esa es la forma que tienen que tener. Así que puedo llegar a rehacerlos. Solo necesito hacer el molde, derretirlos, colocarlos en el molde y ya están los engranajes. ¿Y tenés todo para hacer eso? Puedo llegar a improvisar. Bueno, porque yo tengo otro plan. ¿Comprar un barco nuevo? No, es muy caro. ¿Robar un barco nuevo? No tiene nada que ver con robar un barco. ¿Tomar prestado un barco para nunca devolverlo? Nada que ver con eso. Pero lo que sí, hay un mercado cerca donde está hecho como con tubos y válvulas y cosas de metal. Tal vez haya cositas de esas. Me llegó la noticia que va a pasar más o menos por donde nos estamos dirigiendo, así que podríamos cruzarlos y ir a comprar. ¿Por qué me estás diciendo esto recién ahora? Porque tal vez no hacía falta. ¡Semanas que estoy trabajando en esto! Bueno. Ahora no le voy a poner el lanzallamas a tu silla de ruedas. Está bien. Me llegó hace poco la noticia, fue algo de poquito. No siempre. Ya van a conocer el puerto de los coyotes. Es un lugar muy lindo. Hay que ir con mucho cuidado. ¿Por qué hay coyotes? No hay coyotes. No sé si hay coyotes. Tal vez haya uno para comprar. ¿Hay correcaminos? No, tampoco. Tampoco estoy seguro. Tal vez haya uno para comprar. Es más, un mercado grande. Entonces seguro hay correcaminos. Y de seguro también hay coyotes. Puede ser, sí. Pero si hay coyotes salvajes. ¿Por qué estás hablando de coyotes? Van a proteger con el escudo, ¿no? Sí. No. ¿Qué tan grande es el coyote? Más grande que yo, seguro. Y si es más grande que yo, no nos serviría de mucho. Aunque nunca he visto un coyote más grande que yo. Pero podría verlo. ¿Qué tan grandes son los coyotes que hay en el puerto, Manrel? Nunca fui al puerto. Siempre fue una noticia. Entonces, ¿cómo sabías que había coyotes? Porque no, ese... ¡Estás asustando! ¡Pobre Maggie! Ese es el nombre. El puerto de los coyotes. Capaz que se está refiriendo a algún tipo de... piratas. Capaz que fue fundado por coyotes. Lo cual no me deja tranquila, dice Kyle, ignorando completamente lo último que dijo Manred. Pobre Manred. ¿Cómo haría un coyote para fundar esta ciudad? Es una gran interrogante que tendremos que responderla yendo hacia un lugar. Como todas las respuestas, se encuentra yendo a la fuente de la información. Sí. Sí. Técnicamente. Si alguien te pregunta cómo estás, primero uno mira hacia adentro, analiza su interior y si se encuentra bien, dice bien. Por lo general suelo decir bien y después pienso todo lo demás. Pero hay formas y formas para hacer las cosas, supongo. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué hay que ir a ese lugar? Okay. Acabo de llegar. Tenemos que saber qué tan grandes son los coyotes en el lugar para pelear con ellos. Y también venden partes de relojería. Y también hay comida que nos vendría bien tener, porque se pudre mucho más rápido ahora.
Y tal vez algunas cosas más para reparar el barco, otras provisiones. El mar está lleno de comida. Ay, hay peces. Bueno, ¿con cuánto dinero contamos? Tenemos bastante. Tenemos lo de las sandías. Ajá. Y que podemos usarlo para comprar. ¿Solo lo de las sandías? Ay, más. ¿Quedaron sandías como para vender o se las comieron todas? No, quedaron algunas y se pudrieron. Entonces no quedaron. Bueno. ¿Tenemos todavía unas monedas nosotros? ¿Esa moneda de platino? Manrel, ¿estás seguro que las monedas que te dieron en la playa los hombres que compraron las sandías sirven en todos los puertos? Porque tenían una cuña medio extraña. No tengo ni idea. De todas maneras, es oro. Podríamos fundirlos para comprar el equipo de fundición que necesitamos. ¡Wow! Un pequeño fallo en tu lógica, pero... Dos, en realidad, porque estoy bastante segura que fundir monedas de oro y reforjarlas es ilegal. Recién querías robar un barco. ¡No! ¡No quería robar un barco! Estaba asumiendo que ese era tu plan, porque siempre todos los planes acá son robar, mentir, prenderle fuego, explotar. No siempre son esos los planes. ¿No? No siempre, ¿no? Me acuerdo todos, pero... Podemos decir que la mayoría, no todo, pero la mayoría, sí, requirieron alguna actividad ilegal. Pero bueno, ¿cuándo supuestamente encontraríamos esta isla? ¿Es directo el rumbo? ¿Hay que desviarnos? Estamos en rumbo. Vialiana está encargada de ir hacia allá. Ok. Así que... imagino que vamos a ir dentro de, nos vamos a encontrar dentro de poco. Dentro de poco. ¿Sí? ¿Qué vas a decir, Manrel? ¿Levantaste el dedo? No, quería levantar el dedo. A veces. A veces hago así, sí. ¿Para el viento? Claro. Karen se lleva las manos a los sienes de la cabeza y dice: claramente había olvidado lo que era lidiar con Manrel. ¿Es por esto que Cal era el verdadero capitán? Bueno, lo que iba a preguntar, ¿hay más información de este lugar al que vamos a ir? ¿Cosas que tengamos que tener en claras o... no sé nada. ¿Peligros que tengamos que evitar? La primera vez que escuché del Puerto de los Coyotes tenía 12 años y me contaron que era un puerto donde se podía comprar muchas cosas y no tenía como... un lugar, como que no estaba bajo el mando de nadie y solo lleva a la gente que era realmente fuerte y poderosa. Y siempre quise ir por eso. O sea que tenemos que cuidarnos las espaldas con 50 ojos y 80 armas con filo, por lo que estás diciendo. ¿Sí? Baggins y yo podemos aportar 2 ojos cada uno. Esa es la actitud que necesitamos en este barco. Bueno, me parece bien. Van a bajar ustedes dos, entonces, ¿no? No. Yo no puedo bajar. No te estaba hablando vos. Yo ya lo daba por hecho, Manrel. No sabes absolutamente nada de este lugar desde que tenías 12 años. Esa es la última noticia. No. Después escuché más de grande a una gente que dijo que había ido y que era el mejor lugar para hacer negocios del mundo. ¿Qué gente te dijo eso? De mercaderes. ¿Mercaderes de verdad o mercaderes? No, era mercaderes, sí. No sé si es costumbre, pero yo ya sospecho de todas las cosas que dice Manrel. Es un poco de todo. Cuando dicen emprendedores, estamos refiriéndonos a personas que son
¿Generalmente piratas? Okay. Sí, quizás sí. Tal vez haya piratas. Ok. ¿Alguna vez viste un pirata? ¿Sabes? No. ¿O las personas con las que estuvimos la otra vez eran piratas? O las personas con las que quizás iba bajando la boca y... No, risas de un pirata. ¿Sonrisas era pirata? Era pirata, sí. Era. En pasado. Lo que tenés que tener cuidado es que los piratas tiran dinamita. Por lo general le apuntan a Kaiden igual. Sí. Me pregunto cómo llegó un tipo como Sonrisas de ser un pirata a decorador de sillas. Eso no era una decoración. ¡Eso era un atentado contra la ingeniería! Son misterios del mar. Estaba intranquilo. Vas a conseguir nuevos. Pensá en los nuevos. Los viejos se van. Miren los nuevos. Pero seguramente los nuevos van a ser muy caros y no los vamos a poder comprar porque nunca terminamos comprando nada. Vamos a tener que comprarlos de alguna manera, porque si no los compramos no vamos a llegar a ningún lado. Así que bueno. Bueno. No tenemos casi nada de información sobre este lugar, estamos yendo hacia ese lugar. Eso nunca nos detuvo. Pero eso es lo que hay. Y se para así, más erguido en su silla y mira hacia el horizonte. ¿Dónde quedaron el resto de las estatuillas, Mandal? Creo que las vendimos. ¿Cómo que las vendiste? ¿No era que no les habías hecho nada? Estoy seguro, porque una parte de abajo del barco se rompió en un momento. Y... Te cayeron cosas. No estoy seguro. Pero estaban guardadas en tu habitación. No están más. Nunca más estuvieron en mi habitación. No sé qué le pasó. Ok. Eso es alentador. No hace falta que levante la mano. Señor Capitán Lordi, señor del barco. Mantel. ¿Sí? Menos mal que agregó el mantel. Sí. Mira el horizonte. Rumbo a los coyotes. Sí. Ahora mismo estamos en rumbo derecho. O sea, según la información que tenemos. ¿Y en cuánto tiempo podríamos estar en el lugar? Y no lo sé. No lo vamos a encontrar. Porque no es una isla, no es un puerto de tierra. Es un barco gigante. Por eso es que. Que da vueltas por el océano y vos te los encontrás. ¿Un barco hecho por coyotes? ¿Y cómo es que te llegó esta noticia de que estaban por acá? Mira para los costados. Solo están ustedes, digamos. No hay nadie más que ustedes. Saca de su chaleco una carta. Y les muestra. En la carta dice unas coordenadas. Puerto de los Coyotes. ¿Qué te parece? ¿Quién te mandó esto y por qué te lo mandaron a vos? Cuenta la leyenda que cuando estás cerca del puerto, ellos mandan gaviotas a los barcos más poderosos para que vayan a negociar. Ay, cazan barcos. ¿Y vos? Yo encontré una gaviota muerta. Y le deja sonrisa que la traiga. Buena gaviota muerta. Bien. Caen, se da media vuelta y se va. La vena puso.
apoyada contra la barandilla así mirando el mar. ¿Me tiro? ¿No me tiro? Me quedé pensando en la. Shager se quedó pensando en la gaviota muerta. Y pienso en las posibilidades. Y sonrisa la pudo haber bajado con el cañón. Simplemente la gaviota murió y llegó dura contra el barco. La vieron, la subieron. Las posibilidades son infinitas, claro. Nunca sabríamos cómo llegó. Pero estaba muerta. ¿Cómo más iba a invitar a este barco si no? Ah, Kaiden vuelve. Pues, meditó y volvió. Contempló su vida. Marretti todavía orgulloso con el papel en la mano. Le agarra el papel y lo voy a mirar. Uh-huh. ¿Está dedicado a alguien este papel? No, no está dedicado a nadie. Solo dice las coordenadas y el puerto, lo que yo. Ok. Listo. Se lo devuelve. Lo guardo. Mira para el costado. Bueno que supieron reconocer el poderío de la nave. Exacto. A veces murió cuando nos vio. No lo puedo creer. Y considerando cómo está y el estado del barco ahora, seguramente que no lo puedo. El barco rechina con el movimiento natural de las olas. ¿Cuál puerta vieja y oxidada? ¿Qué corazón podría aguantar el ver esta nave magnificente de este lejos? No hay corazón de gaviota. Desde lo suficientemente lejos se debe ver bien. Como 10 millas a la distancia. Sí. Sí, bueno, entonces solo tenemos que esperar a cruzarnos con este barco gigante. Así puerto es. Flotante. Ajá. Bueno. Bueno, pues el plan es el siguiente. Ustedes tres van a bajar, van a comprar todo lo que necesitamos, uh-huh, y listo. Yo no puedo bajar de barco, y Arleana tampoco. No quiero que Sonrisa se meta entre piratas porque ya saben cómo es. Sí. Edur no está muy bien. Y lo mira a Edur y Edur está como mirando el mástil, digamos. Shager, anda a hacer tu gracia. ¡Arriba la espada! Levanta la espada y se pone a entrenar. Bien hecha. Bueno. Está bien. Sé que Valin tiene que esperar a recibir eso, no te puedes encargar ahora del reloj. Porque sí o sí lo necesitas, ¿no? Antes de seguir arreglándolo. Sí, hay otras cosas que quería hacerle al barco, pero si se está pudriendo y deshaciendo es... No tiene mucho sentido. No. Va a ser ese trabajo para después tener que hacerlo de nuevo, así que... No, tiene sentido. Bueno, hay que esperar entonces. Bien. Le hace una seña a Vidaliana, Manrel, así. ¿Todo bien? Responde. El barco gira. Ay, cómo le cuesta. Sí, y lo sienten, tipo. Muy despacio. Gira el barco. Baggins, quizás en el mientras.
Caen revuelve entre sus cosas y saca algo que parece una piedra puntiaguda y que cuando te la da y la examinas es parte del cuerno de Frilly. ¿Crees que se lo podrías arreglar? Pegárselo o algo así. Oh. ¿Qué es eso? Es la parte de una persona. Sí. ¿Y qué hay que hacer con eso? Pegárselo de nuevo. Yo creo que podría. ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? Creo que sí. ¿Y puedes arreglar las piernas a Manred? No creo que pueda curar ese nivel de heridas. O a lo mejor sí, a lo mejor es cuestión de intentar. ¡Probá! Kaiden se te reacercó y te está mirando desde abajo. Ok. La esperanza le vuelve la vida a Manred. De repente está radiante y esperando que sus piernas vuelvan a funcionar. No dice nada igual. Está agarrado a su silla y levantarse. A ver. Me arrodillo frente a Manrel, lo miro a los ojos y... Capitán, realmente no deposite sus esperanzas en mí. Sabe que estas cosas son bastante nuevas para mí, no las controlo del todo y... Bueno. Es tarde para eso. Okay. Voy hacia uno de los lados del barco. De rodillas. Agarro mi espada y vuelvo. Me pongo frente al capitán con la espada apoyada. Se hunde cómoda en la madera. Cierro los ojos. Él también. Me concentro y mi cuerpo empieza a brillar. Un pequeño resplandor. Primero de color dorado y luego cambia a verde y luego a violeta y luego a verde de nuevo para volver al dorado inicial, y de esa conexión de mi espada y mis manos una pequeña mariposa sale desprendida, hecha completamente de luz, que vuela, se agita efímera 2-3 segundos y cae sobre Manrel. Voy a hacer mi tirada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mecánicamente. Mecánicamente estoy usando curar heridas a nivel 3. Perfecto. Ok. Muy fuerte. Kaiden está anotando todo. Tiene mi más 4. Aunque no, espera. Esto directamente es al touch y no tendría un... una dificultad, o sea... No. Y lo haces. Ok. Ustedes ven, Rael, de repente tal vez algunos rasguños o moretoncitos que tenía, tal vez en la mano principalmente, con los codos, se le reducieron a su color natural. Tal vez incluso en la cara, la quemadura por el sol. Marrel se levanta con sus manos, hace fuerza y se vuelve a sentar. Ah, capitán. No pasa nada. Está todo bien. No. No es tu responsabilidad. No es mi responsabilidad, pero tampoco es mi responsabilidad hacer esto que estoy haciendo. Y aquí estoy. Es verdad. Igual te agradezco mucho. Pero aún así... Se me acaba de ocurrir algo. Ya que vamos a ir a un lugar y ya que tenemos a Baggins, ¿sabe? En el norte, en Bacristán, tenemos una relación muy cercana con la gente del sur. Ya sabe, los bajitos con barba. Manarrón. Los enanos. Manarrón. Pone tenso, Marrel. Brevemente. ¿Qué te pasa, Manrel? Nada. Y sabe que a veces son un poco extraños y duros de tratar, pero conocí a uno una vez que tampoco podía desplazarse
sin la ayuda de una silla. Aunque luego tuvimos una fiesta en la noche. Y todo el salón grande de mi casa, la casa de mis padres, se llenó de luces de colores y sobre los lados caían telas enormes con el escudo de mi familia. Y era un momento hermoso. Y aquel hombre, aquel enano, al que antes había visto en su silla de ruedas, lo vi hacer algo fantástico. Era una máquina. Ya saben que esas personas son bastante buenas con las máquinas. Y esa máquina estaba prendida a sus piernas. Y cada vez que andaba un paso, el vapor salía hacia ambos lados. Y luego otro paso más y el vapor volvía a salir a varios lados. Y simplemente podía caminar ayudado de una máquina. Y conociendo al ingeniero de esta nave y sabiendo que estamos tan cerca de un lugar donde se puede comerciar, a lo mejor podríamos encontrar algo similar o ayudarlo a que a futuro... Serían como unos pantalones de metal, ¿no? O algo así. Pierde la magia si lo dice así, señorita. Pero son unos pantalones de metal. ¿Es posible eso, Ains? Sí, unos pantalones mecánicos. ¿Mm? Que se podría... Si tenía pistones. Y un sistema de... Sí, pero... Creo que es posible hacerlo. Solamente voy a necesitar... muchas piezas que no tengo. Bueno, pero tenemos un montón de dinero. Tenemos un montón de dinero. Kaiden tiene platino. Es una moneda. Ah, quizás ahora sale otra. Voy a sacar el guante. Deberías tener una. Y voy a mirar el... Perdón. Gracias, Nota, por la suscripción. ¡Ay, Nota! ¡Gracias! Muchas gracias. El guante estaba antes. No hay ninguna moneda nueva. Es un almejo. ¿Nombre a tu anillo? No, él bien lo necesita. Por eso tenés tantas monedas de platino. Bueno, una. Sí. Una al mes. Si estas personas me enseñaron algo, es que los buenos objetos necesitan buenos nombres. Él sabe. Por eso que pensaba nombrar mi escudo. ¿Qué le vas a poner? No sé, Baggins, ¿se te ocurre algo? Baggins está bien. Baggins es un buen nombre. Me gusta el escudo Baggins. Siento que me va a confundir un montón a mí. Figurativo y literal. Puedes ponerte atrás de Baggins cuando pase algo y sería doble. De hecho, podría... No. Mi pensamiento fue poner a Baggins delante del escudo y golpear a alguien con el escudo y haría daño por veneno. Pero reprimí ese pensamiento. Es algo que hubiera pensado que... Qué rockstar. Bueno. Entonces ya tenemos el plan. Sí, Jagger, si no pudiste con Manrel, ¿crees que vas a poder ir a pegarle el cuerno a Billy? Es algo bastante más sencillo. Y a lo mejor si se lo pongo, lo agarro con mis manos y hago trato de hacer algo de esta magia extraña. De esas mariposas. Uh-huh. De hecho, lo de las mariposas es inconsciente. No elegí cómo se ven. De hecho, cada vez es una distinta. Tiene formas distintas. Mm. Aún no controlo muy bien esto de la magia. Sí, si haces eso, ¿puedo poner una en un frasco? Sí, pero no sé cuánto tiempo dure. Podríamos diseccionarla. No sé si se va a poder hacer porque parece algo arcano. Pero al mismo tiempo no. Es como medio confuso. No. Si supiera, te lo diría, pero
La verdad, Kaiten, es que mi viaje tiene que ver con eso. Con encontrar respuestas a qué es lo que me está pasando. ¿Saben? Mi padre me había dicho que cuando llegara a cierta edad mi cuerpo iba a tener algunos cambios, pero no cosas como estas. Y a algunos les salen mariposas, a otros les salen otras cosas. Puede ser. En fin, tenemos un plan. Manrel, te vas a quedar acá. Vamos a ver si conseguimos esas cosas para ver los pantalones, eso que quería hacer Baggins. Vamos a pegarle el... Y les muestra de nuevo el pedacito de cuerno. Ok. Y si no, tengo un par de clavitas. Es que quizás eso sea doloroso. No, pero la estructura ósea debería dolerle. Una vez en mi clase hablé de Tiffin, pero no presté atención, perdón. Es un cuerno, o sea, no, no debería sentir nada. No sé, no soy Tiffin. Ah, no lo asumiría. ¿Son como cuernos mágicos? No creo. Son simplemente una, como una uña, pero más... estilizada. Como una uña. Claro. ¿Habrá Tiflin que se pintan los cuernos? Sí. A ver. Nunca vi. Había unas que tenían marcas. Claro. Ya, tiene sentido. ¿Qué van a hacer ahora? Y Kaiden está esperando en la puerta con el cuerno en la mano, a ver si lo siguen, la siguen. Ahora se va a quedar encubierta. Y voy a seguir a Kaiden. Bien. Y Vines también, me imagino. Sí, voy a ver qué onda. Bueno. Bajan. En la cocina está Trilly. Como nunca la vieron. Luchando contra los platos que hay que lavar. Claramente, claramente no entiende. No entiende nada de lo que está haciendo. Se mira las manos, se mira las uñas, se mira la ropa desgastada, los vestidos hermosos a la moda y hechos a su medida quedaron en el pasado. Toda la vida de lujo e importancia que tuvo ya no existe. Ahora tiene una esas esponjas que tienen un palo para limpiar cosas que están más lejos, pero se rompió el palo. Y que lo tiene que agarrar ahí, rasquetear. Pero la mugre no sale, no entiende por qué y está re frustrada. Ahí con su cuerno roto. Okay. Nos mira con la cara de amigos negativos. No quiere saber nada de lo que está pasando. ¿Qué? No hace falta que sigas lavando los platos. Tenemos algo. Los tira así como en bronca. Kaiden disimuladamente va a invocar al sirviente invisible para que lo empiece a hacer el sirviente. Xavier, Baggins. Señorita. Perdón. Sí. ¿Qué? Mira al delantal del sirviente invisible que está lavando los platos. Nadie me dijo, nadie fue capaz de decirme. Ah, sí, le pasó a Edward también. Ah. Sí. Y se mira las uñas, todas, los dedos todos arrugados, las uñas todas feas que tiene. Señora, sabe que nosotros no hablamos mucho desde que subí al barco, porque bueno... No, ya sé que no me hablaste, ¿sí? Pero no fue por voluntad propia, fue porque no se dieron las circunstancias. Y yo sé que dormimos cerca, y que ronco un montón, y que a lo mejor usted puede haberme gritado por la noche, y yo pude haberme hecho el dormir. Pero... eso es otra cosa. Lo importante es... Kaiden tiene algo que le pertenece a usted. ¿Mi anillo? ¿Tenés mi anillo? No, el anillo se mira el dedo. Yo a lo mejor puedo ayudar, pero tengo que aclararle que puede que no tenga éxito. Y todo va a depender de qué tan importante... Estás dando un montón de vueltas para como para hablar conmigo. Esto se tiene que terminar si vamos a comunicarnos durante el resto de nuestra estadía en el bar. Te va a arreglar el cuerno. ¡Ahí está! ¡Gracias! Es algo muy amable.
¿Cómo? ¿Qué, nada. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué tenés mi cuerno, vos? Me lo diste. No me acuerdo, no importa. Claramente. Y mira los platos que están siendo bien lavados. Y vuelve ustedes. Te doy pregunta. El pedacito de... Ahí va, agarro el pedacito de cuerno. Sí. Pregunta. Te acerca. ¿Qué tan importante es el aspecto para usted? Se mira toda desastrosa. Recorre cada una de las manchas de su vestido, los hilos sueltos. No mucho. Ok, entonces a lo mejor puedo tener bastante más éxito. Mira, si lo vas a hacer, hacelo bien. Yo voy a agarrar un frasco a algún lado a ver si veo una mariposa mientras tanto para intentar. Dale, dale. Esta vez, mientras ella acerca la cabeza, todo lo contrario. Yo voy a poner el cuerno tratando de ajustarlo al mismo que queden igual, presionando un poco para que no quede ningún tipo de grieta a la vista. Voy a agarrarlo fuerte con mi mano. Voy a alejar la otra. Y esta vez, mientras presiono, siento un poco de calor en mi mano. Y siento que algo está pasando dentro de mi mano izquierda. Pero aún no sé muy bien qué. Y... veo que hay un resplandor hacia un lado y hacia el otro. Y cuando retiro la mano, lo que hay por ahí es el cuerno, sí, pegado. Pero... ¿qué le pero... el cuerno está pegado, pero justo alrededor de su cuerno y coronándolo con una pequeña hojita verde, muy delicada. El cuerno está soldado, pero todo su alrededor hay una pequeña planta, especie de enredadera. Ay, lo va a odiar ella quizás, pero es muy lindo. Para la gente del chat, ¿podés contarle el hechizo que usaste? Porque me encantó cómo lo hiciste. Acabo de usar crecer planta. Mecánicamente ese... lo va a cuchillar mientras dormimos. Podría haber elegido curar heridas, sí, pero para soldarlo, utilizando algo de origen natural, me parecía que era la mejor opción. Entonces, el cuerno ahora, solo ese. Sí, solo ese. Solo ese tiene una pequeña enredadera que con hojitas y termina una flor, dijiste. En una pequeña hoja verde. Una pequeña. ¿Puede florecer? Vaya un cazador. Okay. ¿Ya está? Te toca. Ay, te queda re lindo. Entre sus harapos saca un espejo tal pulido, claramente lo más lujoso del barco, y se mira, examina bien todos los ángulos que puede y lo mira a Jair desde lo escanea un par de veces. Gracias. No sé esa palabra. Sí, yo... espero que le haya gustado, señora. Está bien. Ok. ¿Estás aliviado, Jagger? Sí. Me toco bien la cota de mallas. ¿Por qué no salió ninguna mariposa ahora? Ah... creo que tiene que ver. Creo que tiene que ver con si estoy lejos o si estoy cerca. Y creo que podría intentarlo con otros animales. Aunque aún no lo he intentado, pero podría intentarlo. Pero la verdad es que hacer estas cosas me cansa un poco. Sí, tiene sentido.
Pero bueno, Freddy, viste, ya no tenés que dar los platos y tenés el cuerno arreglado. Bien. Ahora solo tengo que recuperar el resto de mi dignidad y continuar mi vida. Suena sencillo. Estamos todos en lo mismo, ¿eh? Bien, gracias. Sube a cubierta. Bueno, listo. Me saqué el escudo ese del peso de mi conciencia. El cuerno. Así que a veces te salen mariposas, pero a veces no te salen mariposas. ¿Quieren la historia larga o la historia corta? La corta. Que tenía mucho y que era responsable de estas cosas mágicas en mi vida. Terminó por desintegrarse en mis brazos y cuando se desintegró, el aire se llenó de mariposas. Sí. Y por alguna extraña razón parece que las mariposas y yo tenemos una conexión desde entonces. Ahora que lo pienso, ¿es por eso tu nombre? En eso escuchan a Manred. ¡Ahí está! Salgo corriendo a cubierta. Vines, primero que lo ve. Saliendo atrás también. Está bien. Eventualmente caen, me imagino. De hecho, toda la tripulación están ahí asomándose, mirando. En la distancia se ve un barco gigante, enorme, ya a lo lejos es grande. Está quieto en el medio del mar y alrededor le revolotean un montón de gaviotas. Todo un montón. Todas vivas, no hay ninguna muerta. Por la duda. Bien. Y si no, no estarían revoloteando. No sabemos, esto es la idea. Ah, que negromantes. Claro, Todas bonitas como claro, sí. Así, solo los huesitos estaban. Alrededor de este barco, otras naves hacen puerto en él. De él se extienden bracitos de madera donde los demás pueden encallar. No hay gran cantidad de otros barcos, pero esta cosa es imponente. Es inmensa. Los mira. Y con esto vamos a la pausa. Bien. Okay. Bien. Bueno, espero que les haya gustado a ustedes la intro, ¿sí?, esta. Y sí, a todas las personas que nos acompañaron. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. La primera es la única de este stream. Van a ser 10 minutos, 15 como máximo, en el baño, vamos a buscar agua. Y después volvemos a jugar el resto de la sesión. No se vayan. Y venimos.
sí, gracias por esperarnos. Para continuar de donde quedamos, el grupo había salido a cubierta a ver el puerto de los coyotes. Un barco gigante que al parecer es un mercado al cual la gente recurre. Y que Manrel consiguió las coordenadas. Para alcanzarlo falta un tramo. ¿Alguno quiere hacer algo en particular antes de llegar? Agarrar mi equipo. Yo estoy súper súper decidido a cumplir la misión de mi capitán. Claro. Yo voy a buscar a Albóndiga a ver si quiere venir. Albóndiga está al lado de la burbuja del abismo, como haciendo guardia. Quieto en su eterna inmovilidad y su rostro eterno. Caín se va a echar hasta quedar justo frente a sus 6 ojitos y voy a tirar mensaje. Albóndiga, ¿tendrían ganas de venir? Vamos a bajar ahora en un ratito cuando lleguemos. No te responde, pero deslizándose como lo es, sin cambiar el eje de visión, se queda al lado tuyo. Bien. ¿Baggins? ¿Algo? Baggins está mirando con ansiedad, casi calculando mentalmente la distancia exacta para poder subir a ese barco. Ok. Pagin se distrae con sus matemáticas. Tiger se prepara, tiene el montaje de guardar la espada, prepara el escudo. Caen se junta con el bondi y así se prepara la tripulación. Finalmente lo ven de cerca a esta inmensidad. Gigante acá. No tiene que ser. Wow. Ahí va. Esto es absurdamente enorme. No me entra en el coso. Perfecto. Adentro es una ciudad, un pequeño pueblo. Hay gente yendo y viniendo, haciendo cosas que no tienen nada, pero nada que ver con las tareas diarias de un barco, como las que hacen ustedes. Hay gente que sí, hay gente que está trabajando en el navío, pero en su mayoría están todos yendo y viniendo, haciendo cosas. Se escuchan ruidos de mercado, se escuchan gente a los gritos, anunciando cosas y demás. Ven otros barcos alrededor del puerto de los coyotes. Y Manrel sale la comida arleana. Lentamente se acerca y encalla en uno de estos brazos de madera que se extienden de este barco inmenso. Desde el timón me dice: Shagger está calentando. ¿Vas a salir a correr o algo? Ah, no, pero hay que estar preparado para los negocios. Soy un gran negociador. Kaiden mira preocupada a Vines. No sé si está prestando la atención a algo, pero... Ser bueno en los negocios significa gastar menos oro. Y eso es bueno. Así que espero que seas tan buen negociador como dices. Negocié bien con el tour. No sé si eso fue el negocio. Yo tampoco estoy segura. ¿Cómo nos recibe alguien? Simplemente encallamos ahí. ¿Qué tal es esto? Bien. Se asoma a ver cuál es el protocolo correcto. Encallas. No hay nadie que los reciba, para nada. Pero si nota gente que los está revisando. De lejos hay una persona anotando en un libro, hay otro diciéndole cositas. Como que entrar es fácil. Ok. Clave. Ok. Miro sonrisas. Risa está
con la mirada clavada en ese barco. Muy serio. ¿Sonrisas? ¿Tenemos alguna información adicional acerca de qué es lo que pasa ahí? Sí, yo fui un montón de veces. ¿Y? De todo, es un peligro, tengan mucho cuidado. No se metan para nada en las peleas de abajo del todo, porque cuando se termina, el que pierde le abren la compuerta del pool a nadar. Ah, pero yo sé nada. Bueno, está bien. Entonces andaba a perder la pelea. No, es muy... Digo que no, pero es probable que si pelea pierda. Así que al menos me quedo tranquilo. Está bien. Es re difícil. Vayan con mucho cuidado. ¿Negocios a los que no tengamos que ir o nombres que no tengamos que buscar? Sí, eso le iba a decir. No vayan, bajo ninguna razón, a la cocina de Pepe. Cocina de Pepe, ok. Okay. Es lo peor que hay. Y ahí se juntan los piratas. Ahí están todos los piratas. Y está el otro lado del barco, enorme adentro. No se lo van a encontrar, pero no vayan. Quiero chusmear, yo sé que es enorme el lugar, pero si por lo menos desde este lugar reconozco un barco que en cierto momento exploté. A ver. Escaneas. Porque dijo pirata, sí. Yo pensé. ¿Querés hacer una tirada? ¿Qué dice el DM? No sé, puedo. Sí, no, sí, sí, sí. Yo te estoy preguntando a vos, digamos. Okay. Tirón de 20 y vemos. Muy bien, ok. ¿Sería investigación? Percepción. Percepción. Porque es como más, tipo, a ver todo lo que hay. Kaiden tiene historial de tirar terriblemente en percepción. No. Lo dije. No solo es un 2. Como es rojo, es un 1. Kaiden mira para el otro lado. No, no solo... Oh, una gaviota. No, no, peor. Vos mirás... Y ves varios barcos muy similares al que ustedes explotaron. ¿A qué vos explotaste? Y ahí está sonrisa diciendo: ¡ahí están los piratas! Ok, creo que no vamos a volver nunca. Pero, si quieren descansar, hay un lindo hotel en la parte de arriba de todo. Pero no deberíamos tardar más de una noche en comprar las cosas y volver, como para pasar una noche en un hotel teniendo un barco en el que podemos dormir. Bueno, técnicamente huele horrible acá. Sí, está bien, está. No vamos a gastar ahora en parte de que tiene un barco. Ay, podríamos dormir en un lugar lindo. O podríamos reparar el barco. Y el barco es lindo. No vamos a tardar en reparar el barco. No, el barco es re lindo cuando está arreglado, ¿no sabes? Ya sé, estuve acá sonriendo. ¡Te está diciendo al bigote! Recuerden que yo puse dinero para la reparación. Él ayudó, y sí. Me acabo de enterar de que se repara. Ahora entiendo de dónde sacaron la otra parte. Ay, Shag. Nota mental para vos. No les des dinero. Le di todo mi dinero. Bueno, ya no podía hacerlo de nuevo. Ay, bueno. Antes de avanzar, me voy a tirar armadura de Kaiden. Escribilo un poquito. Lo que ven es de repente como que viene una brisa que empieza desde la nuca hacia los pies, así que le ondea un poquito la capita que tiene ahora, con una, es como un brillito, hace por un momento que la imagen de Kaiden se vuelva un poco borrosa, pero en un instante desaparece, y ese brillito, en vez de la armadura de mago de siempre, que es como un poco blanco, es con un tinte medio violeta, y por una fracción de segundo llegan a o lisquear olor a lavanda y después desaparece. Ah, armadura de Kaiden, sí. Baggins,
Va a correr rapidito a cubierta y va a volver. Pará, estoy preparada. Se va a poner su capita. Ah. Ahí va. Esconderse. Ahí en va. Caso de ser necesario. Y ella se siente toda otra persona. Es como, ay, me va a reconocer con esta capa. Claro que no. Antes de que den el primer paso fuera del barco, Edur les dice: yo también voy con ustedes. Y la bolsa de monedas se la da a Jagger. Ok. Escóndela bien. Ok. Ven que a mi lado tengo una pequeña bolsa que es como un morralcito chiquito de cuero, ¿sí? Que lo abro. Agarro su tapa porque tiene como una especie de solapa. ¿Sí? Lo agarro con los dientes. Lo abro. Y se estira como muchísimo más de lo que debería para el tamaño que tiene. Y meto la mano y mi mano desaparece completamente de mi brazo dentro de ese pequeño cosito de cuero. ¿Qué hago? Okay. Y lo vuelvo a cerrar y me lo cargo en el costado. Bien. Se disponen ayer, me imagino. Bien. Bueno, miro. ¿Cómo va vestido? ¿Lleva su casco? ¿Lleva...? Edur, vas. Nunca lo viste sin armadura, sin su casco y sin su espada. Ok. Edur, a lo mejor si llevaras tu espada, no sería un movimiento a desaprovechar. Además, hay piratas y los piratas pelean. Y nosotros podemos pelear y podríamos necesitar tu ayuda. Salvo que quieras agarrar por los pies a Baggins y blandirlo como una espada y hacer daño. Veremos. Desenvaina su estoque y mete la mano en su mochila y saca una pequeña ballesta en la otra mano. Ok, parece preparado. Su espada igual lo ayuda a estar alerta. Así que esta es muy útil que venga. Jagger, acércate un poco. Sí. Y Kaiden va a ponerse al costado y quiero tirarle alarma al bolsito de Jagger. Alarma. Y no quiero que nadie le abra su bolsito. Ay, qué bien. Bueno, ok. ¿Cuál es el sonido de tu alarma? Sí. Va a ser mental, solamente Kaiden lo va a escuchar. Ok, ¿qué es? El sonido de la alarma de Kaiden es el llanto de Baggins. Ay, no. Ay, sí. Entonces, señorita, ¿qué acaba de pasar con esto? Si alguien intenta interrumpir adentro de tu bolsito mágico, me voy a dar cuenta y te voy a avisar. Ok, si alguien intenta meter la mano dentro de mi bolsito mágico, seguramente salga sin una mano. Me agrada, me agrada. Ok, entonces, si los cuatro estamos preparados. Sí. ¿Al momento de bajar? Ah. Miro hacia un lado, viendo hacia el bóndiga. Dos de los seis ojos te miran. No son los que están alineados, son del costado. Le vuelve la vista hacia el frente como siempre. Siempre lo he visto. Okay. Adelante entonces. Vamos. Y tomo la iniciativa, pero antes de bajar del barco pongo a Durme delante y lo empujo como que camine, sacando pecho. Infla pecho. Sí. Se pone el casco y ahí lo ven, digamos. Tiene un atuendo de ránido verde. Y camina. Con la espalda ancha, así, mirando para todos lados. Tal vez un poco exagerado. Como si estuviera buscando pelea. Ay, no. Pero caminan todos también ustedes por las maderas estas. Claramente improvisadas y que rechinan a cada paso. Del puerto de los coyotes. Cuando llegan a cubierta, los atiende
humano, delgado, con una barba larga, finita, pero largo también, muy, muy, muy estático el pelo. Y una túnica. ¿Me podrían decir el nombre de su barco? El Nube Solitaria. Solitario. Gracias. ¿Capitán de su barco es? Aquiles Manrey. ¿Es? ¿El lento Manrey? Dirá el glorioso Manrey. El apodo cambió varias veces. Bueno, con mucho. ¿Y ustedes son? Les pido el nombre a cada uno. Kaiden. Bye. Hay una tarifa por no dar apellidos. ¿Cuál es la tarifa? Mira, los costados así, muy disimulados. Dos de cobre. Le doy dos de cobre. Que sean cuatro, ok. Le doy dos más. Seis. Y se doy. Le doy. ¿Albóndiga? ¿Bien? ¡Albóndiga no tiene apellido! ¡Por si yo no lo digo! ¡Me acabo escondiendo nada! ¡No tiene apellido! Se llama Albóndiga. El apellido de Bondiga. Los anoto a todos. Bien, por favor, disfruten su estadía de los coyotes. Y los deja pasar. La cubierta los recibe un olor a puerto, como hace mucho no sienten. Y los todos y cada uno de los ruiditos escucha. Gente trabajando, gente gritando, gente haciendo algo. Incluso ruidos de animales, algún perro, algún gato. Es un lugar que está muy, muy vivo. Tiene muchas escaleras, muchos pasadizos, muchos puentes. ¿Qué van a hacer? Kaiden se va a volver al resto. Va a estar... O sea, activa sus alarmas como cuando iba caminando por el crisol. Porque el crisol lo conocía, esto no lo conoce y ya les dijo sonrisas, ey, esto es peligroso. Así que sus alarmas están al límite. A juzgar por lo que dijo sonrisas, no hay que ir hacia abajo porque es más peligroso. Quizás haya que mantenerse aquí o ir arriba. Ok, deberíamos de preguntar entonces dónde conseguir repuestos para relojes mágicos o... O vimos la palabra mágica, capaz que okay. Vayan solo mostrándole uno de tus cositos. ¿Se llega a estar abajo? Y bueno, en ese caso tendremos que ir abajo. ¿A quién le preguntamos entonces? Podemos quizás entrar en alguna tienda que veamos, si hay alguna tienda al costado de algo. Sí, hay tiendas donde mires. Incluso hay tipo puestitos de la calle en la mitad de la cubierta vendiendo comida. Además, no solo eso, ver una cantidad, una variedad increíble de razas y colores y tamaños de diferentes personas. Es lo más variado que jamás vio ninguno. Están casi todas las razas representadas conviviendo. Claramente, digamos, en situaciones de rara, porque viven en este barco mercantil. Pero se ve. También como una armonía en esta gente que vive en todo. Así que, ¿qué quieren comprar? Tienen cartelitos de comida, cartelitos de armas, cartelitos de ropa, cartelitos de mascotas. Tengo una propuesta, a ver qué les parece. Podríamos comprar primero lo importante, que es arreglar eso para que el barco esté bien. Y sí. Manral dijo que teníamos que comprar comida. Y quizás si nos queda algo, podríamos comprarle algo pequeño a cada uno de la tripulación. No sé si lo notaron, pero está... No sé si lo notaste, Bain, pero estaban todos re malhumorados cuando llegamos. Sí. A Freely le vendría bien otra... ¿Por qué será? Dice Dur. Vos no podés hablar porque no quisiste hablar con nosotros. Es decir, podrías hablar ahora si quisieras, pero tampoco querés. Se encoge de hombro.
Edur es claramente joven. Hagar, por la verdad. Sí. Lo tengo aquí. Muy joven. Se han vendido las palabras, buen amigo. Bien. Baggins, ¿te parece? Sí. Bonito. Aprovecho. Iba a preguntarte eso mismo. Iba a preguntarte si voy a subir al hombro. ¡Mira, se me la padre! Quiero, perdón, antes. Ay, Javi, gracias. Gracias por la suscripción, Javi. Qué ídolo. Gracias, Javi. Qué ídolo. Bien, entonces continúen. O sea que ahora Baggins está arriba del hombro de Jaer. Sí, lo agarro desde la capita, ya aprendí a no tocarlo con las manos desnudas. Ay, yo voy a aprovechar y voy a agarrar el bóndigo para llevarlo. Es re pesado el bóndigo. No era chiquitito. Pero flota. Es chiquitito, no tiene nada que ver. Acordate, va a ir tratando de levantarlo, tenemos ese dibujo hecho. Y pero vos medís 90 centímetros, yo pensé que iba a poder levantarlo, pero no. Y ya que lo va a poder levantar. Creo que pesa lo mismo que 6 ranas. Albóndiga está inerte, como siempre. Él no está expresando absolutamente nada, simplemente está ocupando ese espacio. Okay. Como de costumbre. Agarro al bóndiga entonces y lo pongo debajo del brazo. Sobre el brazo izquierdo, perdón, el brazo izquierdo llevo entonces al bóndiga. Ahí va balanceado. Con todos sus ojos viendo hacia el frente. Ahí. Y en ese mismo espacio llevo sentado a Baggins. Y bueno, nada. Y del lado derecho me inclino un poco hacia el lado derecho y que también me queda como para el lado para agarrar mis propias cosas y demás en caso de que las necesite. Así que. Alguien escucha en su cabeza. 6 voces, todas muy enojadas. No me gusta. Ay, Jagger, no le gusta. No, no, ok. Lo bajo despacito y le hago un pat-pat. Lo bajás y conforme bajás, sentís los 6 ojos de él que se te suben y te miran. Fijo. Y cuando queda en el piso, vuelve a mirar hacia adelante. Le tiro con mensaje. Ah, disculpalo, es que no sabía y pensábamos que capaz querías. No respondo. Todo bien, no hay drama. Bueno. ¿Quieren comer algo primero? Yo diría que no. Primero los negocios. Oh. Y luego compremos comida y llevemos para todos en la tripulación. Incluso nuestro regalo podría ser comida. Bueno. Ay, es una buena idea. Es una buena idea. Perdón. Buena gente. Se acerca a un vendedor. Tal vez ustedes se encuentren buscando cuchillos. ¡Ey! La taberna de loco feliz, gracias por el raid. Hola, gente, gracias. Qué grande. Taberna, sí. Tal vez se encuentren buscando cuchillos de excelente calidad. Están de todos los rincones de los continentes. Tenemos desde Arun hasta Bakristán. Podemos tener cuchillos de Manarun. Dos de Pakistán, entonces vas a saber apreciar el arte que tienen estos cuchillos. Le pido mil disculpas, señor, pero nos encontramos en una misión mucho más importante que comprar cuchillos. Se acomoda el pelo. Necesito la aprobación de mi capitán para comprar cualquier tipo de artículo. ¿Vos escuchás en tu mente, Jagger, que te dicen: no menciones que estamos en ninguna misión de ninguna cosa? Me agarro del pelo. El tipo sale corriendo. Quedo mirando a Karen. ¡No saltes así! ¡Me voy a caer y estoy muy alto! La gente alrededor los mira. ¿Qué pasa? ¿Viste un fantasma? Perdón. Segundo, ¿qué fue eso y por qué vos estás dentro de mi cabeza? Ah, esto, o sea, ya te vas a cancelar. Sí, perdón, Jaer, fue muy divertido. Puedo hacer eso, a veces puedo hablar con Baggins, me puedes responder si es en un susurro. No te preocupes que no sé nada, solo te envío el mensaje que quería que llegara, pero surtió efecto. Te deshiciste del vendedor. Ok. Ah, no, solo que quisieras un cuchillo. Edward dice, igual,
súper invasivo, ¿eh? Podrías avisar. Bueno, vos te aviso, no te preocupes. Ok. Bueno, no sé. Busquemos un lugar, Baggins. Que ven tus ojos de Baggins. Adelante tuyo. ¿Qué veo? Nada. Con eso Google, nada. Y la imagen no me la voy a borrar. Como te dije, adelante de ustedes hay un laberinto de mercados, pasillos, gente que va y viene. Tal vez lo que más le llama la atención a Baggins es un pequeño grupo de grooms que tiene un puestito allá. ¿Cuál rata? Engancho el pelo para moverle la cabeza y que mire para dónde. ¡Para allá! ¡Grooms! Y bueno, me agarro a Kaiden, no para sino para cincharla, para que venga con nosotros. Ahí voy. Edurro sigue con el bondi, obviamente al lado de Kaiden. Cada tanto miro hacia atrás para ver que Edur venga bien y bueno, y llega a nosotros. Edurro va al lado de ustedes, él está como en túnel vision, digamos. No. Ok. Esquivan algunas personas, algunos vendedores que vienen a ofrecerle cosas, baratijas, chucherías, armas. Y finalmente se abren paso hacia el puestito de grooms. Los grooms están vendiendo perlas. Tienen un puestito armado que tiene una piedra de arrecife, claramente que se arrancaron de algún lugar. Y ahí tienen diferentes ostras donde en varios niveles donde venden perlas. Los tres están vestidos con pantalones, camisas. Uno de ellos tiene unas sandalias. Son uno verde, uno rojo y uno violeta. Okay. Me escuendo un poquito al ver los colores. Mi cara completamente visible. Yo me agacho, quedando a la altura de ellos, un poco por encima en realidad, pero... Oh, poderoso pueblo de los Grooms, vendedores de perlas y otras artimañas. Estoy hablando con el que tengo más cercano, no sé sí. Qué color es. El verde es el que está parado delante de todos. Los otros dos están detrás de lo que sería la piedra de este arrecife, entre comillas, el mostrador. Se dice así, susurrando. Discúlpame, pero... Para no tener problema, parate bien. Ok. Y mira así para atrás. Otros dos grunts que están ahí en secreto. Bueno, me paro bien. Y... Oh, poderoso grunts, pueblo de los vendedores de perlas y otras altimañas. Por casualidad, ¿repuestos de reloj que venden? ¿Puestos de reloj? Le habla a Baggins en Grunt. ¿Está secuestrado? No, solamente me gusta estar alto. Pestañea con el ojo izquierdo. Dos veces. ¿Está todo bien? Ah, sí, está todo bien. Y ahí notas. Los otros. Los Grunt de atrás están como preparando. Uno saca un cuchillo, que no es un cuchillo, es más curvo que otra cosa. Otro saca una maderita con pinches, pero está hecha. Están como midiendo el peligro que genera Jagger, Edur y Kaiden. Salto del hombro de Jagger y me paro ahí adelante. Jagger, ¿podrías darte vuelta, por favor? Por supuesto, señor. Me doy una vuelta. Ven. Es mansito, le digo en grupo. ¡Se ríe! Yo no entiendo nada, pero igual. No, está bien. ¿Qué necesitan? Y le sigo hablando en grupo, pero ya fue. Sí, él te sigue hablando en grupo. Necesito partes como estas
pero de distintas formas y tamaños, porque se me perdieron un par. Ah, y vas a tener que ir abajo, a la caldera. ¡Ah! Yo veo que ves una raza haciendo... Mira a Edurn como diciéndole... Sí, sí. Edurn está como... No queriendo estar en el lugar. Bien adolescente. No quiere estar acá. Está como... Él debería estar en otro lugar haciendo otras cosas. Uf. Y... Sigo hablando con los amigos. ¿Va bien el negocio de las perlas? El violeta sale detrás del mostrador y es un poco más grande que Vines. Apenas 5 centímetros más grande que Vines. Pero comparte la fisionomía de los ojos a los costados. Te mira y te dice: ¿Vos sos Cal o Baggins? No, Baggins. Cal es mi prima. ¿Vos sos Baggins? Sí. Y lo señala el otro, que se asoma por detrás del coso. ¡Oh, no puedo creerlo! Ven y te estrechan la mano. Escuchamos todo de ustedes. ¿Qué? ¿Qué? Que traicionaron a Ganambabas. Que están matando tieflings. Todo. Que pelearon contra los tritones. Sí. Es un orgullo realmente para nosotros. Ah, ¿sí? Sí. Ah. ¿Es verdad que van a matar a todos los tieflings? Se miran entre ellos. Claramente están esperando una respuesta, sí. No a los bebés y niños. Ah, esos dijeron que se lo iban a comer, ¿no? Para vengar lo de las ancas de rana. Caer entonces. Jagger mira con cara de que entiende todo, pero que no había ejercicio con eso. Le voy explicando, pido permiso, y le voy explicando muy lentamente en mensaje lo que yo voy escuchando que va y habla con los grandes. ¿Ustedes van a participar en la guerra? Si podemos hacer algo, sí. Somos simples mercaderes de perlas, pero sería un honor. ¿Dónde está Cal? Y el nombre de Cal lo dice en común. Y Edurn se va. Edurn. Se va. ¿A dónde está yendo? Está ahí a 2 metros yendo a otro puestito, pero no quiere escuchar. Ah, otro puestito. Sí, no se va a meter. No se va a alejar a ustedes, pero no quiere escuchar lo que están hablando. Cal todavía está enfrentándose al gran Baba. Sí. ¿Conocen a alguien que sepa cómo sacar gente de una dimensión? Oh, no. Conocemos a algunos piratas que sacan gente de Gaxacón, pero hasta ahí. Mira, si podemos hacer algo para ayudar, creo que es esto. La vuelta agarra una de las perlas. Medio color blanquecino, tiene un brillo casi de ámbar, y te lo entrega. ¡Ah! Gracias. Lo que sea por la liberación de nuestra gente y la eliminación de Sir Amur. Y mira a un tiefling que pasa por ahí. Tal vez no digan eso en voz muy alta porque. No entienden nada de esto. Nada. Algunos pueden entender y fingir que no entienden. Y le miro así sutilmente de reojo a Kain. Bueno, está bien. Si necesitan algo del barco, nosotros estamos acá. Muchas gracias. ¡Muerte, Sir Amur! Sí, una última pregunta. Se queda esperando. Los otros también lo dicen. Sí. Miro que no haya ningún tiefling cerca. Ay. Está cada uno ocupado en su mundo. Digamos.
Sí, ahí de abajo se llama. Y si quieres, el puestito de que vende partes de relojería, te dijeron que está abajo, está muy adentro. Oh, sí, lo más abajo de todo. Ahí está la caldera. Pero es simplemente un puesto comercial, ¿no? No hay que hacer nada extraño para entrar. Yo no fui, la última vez que fui fue hace como 3-4 meses. No me gusta estar ahí abajo, es bastante raro. Bueno, pero has ido y has vuelto, así que... Sí. Digan la flecha, hay una flecha que dice para la caldera. Ah, bien. Está todo señalizado. No, re bien el barco, el capitán lo re cuida. O sea que esto es un lugar seguro que podemos... No, para nada. Ok. Pero si siguen la fecha van a llegar. Ahora, con cuidado, vayan con cuidado. Él tiene un humano grandote. Mira lo que es. Sí. Cuando me miran, yo hago así. Los tres grupos te hacen así. Tal vez es demasiado manso. Corta. Vos tenés que correr más rápido que él. Es un muy buen punto. Y lo voy a tener muy en cuenta. Te estoy escuchando, Paggy. Se quedó en su mente. Vos también podés correr más rápido. Y me doy vuelta y lo miro y yo digo... Perfecto. Ok. Bueno, muchas gracias por toda la información y por la perla. Es muy hermosa. Gracias. De nada. Ellos vuelven a su puestito. Cada uno como triangulando alrededor del arrecife este que tienen, vigilando que nadie se le acerque a robar ni nada. Bien. Extiendo el brazo para que van en su trepe si quiere. Trepo con cuidado de no tocar la piel, porque veo que tiene partes desprotegidas. Hasta la mitad de del antebrazo tengo la cota de malla igual, ¿no? Cool. O sea que si te pongo el codo, vos tendrías que poder agarrarte y trepar. Es muy bueno este lugar, porque puedo ver absolutamente todo y ya nadie me pisa. Sí. Excelente. Eso salió bastante bien, ¿no? Sí. ¿Quién diría que sos famoso? ¿Eh? No sé si es el tipo de fama que quiero. Es la que tenés. Creo que la palabra correcta es infamia. Depende de para quién. Sí. Ellos parecían bastante contentos. Sí. Pero hay más tiefling que grons, así que... por las dudas. Yo me doy vuelta buscando a Edur y le digo, Edur. Mira así con cara de gano. Dios, yo voy a... Le hago una seña con la cabeza. Va arrastrando los pies. Edur. Hay algo que quiero comprar. ¿Qué cosa? Señala. Hay un vendedor de animales. Tiene una pequeña pecera con una rana. Me parece una de las cosas más crueles que podrías hacer. La quiero liberar. Ah, ok. En ese caso, veamos qué podemos hacer al final. Bueno, y nuestro amigo Baggins, con sus poderes telepáticos de hablar con las ranas, puede decirle que se vaya. No tengo poderes telepáticos de hablar con ranas. ¿No? Eso es tan racista de tu parte, Jagger.
Jagger piensa en los libros sobre Grunks que leyó y que le deben de haber vendido cualquier cosa. O sea, los escribió un tipo en Bacristán. Sí, sí. El único que estuvo más cerca de un Grunk fue, no sé, un dibujo. Kaiden le da palmaditas. Claro. Conocimientos parecen ser un poco arcaicos. Como experiencia, algo que sirve es preguntar primero, antes de firmarlo. Pregúntale. ¿Puedes hacer esto? No. Ah, bien. Iba a ser menos ofensivo preguntar. Nada de lo que creas saber sobre los Grunks es cierto. Cosas que no sabía de los Grunks, que son venenosos, y lo acabo de descubrir. Cosas que pensaba que sabía, que tenía poderes telepáticos para hablar con ranas, y no es cierto. No. Ok. ¿Qué? ¿Comen moscas? Sí. Muy bien, preguntando. Gracias. Se sintió más como una afirmación que una pregunta. Bueno, pero está intentando también. Sí, sí, sí. Tengo buenas y malas noticias. ¿De nuevo? Sí, siempre. La buena noticia es que ahora tenemos una perla. ¿Y le mostré la perla? La mala noticia es que las partes que tenemos que comprar están en el fondo de la caldera. Obviamente, porque ¿por qué estarían acá en la misma puerta? ¿Por qué sería fácil la vida? Esa es una pregunta que a veces me hago a altas horas de la noche. Bueno, pero sabemos cómo llegar, al menos te dijeron lo de las flechas. Sí, 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 hay que seguir unas flechas y con eso llegamos. Bueno. ¿Bien? De nuevo, ¿quieren ir comiendo algo mientras vamos hacia las flechas? Yo quiero. Entonces, no era una pregunta, era una afirmación. No, 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 fue una pregunta, pero yo le respondí por mí, yo quiero. Yo estoy bien. Ay, no decís lo mismo. Yo puedo ir a Edun. Aire, básicamente. ¿Edun? ¿Algo de comida? Ok. ¿Sale? Sean tres. Hey. ¿Qué hay, Leons? ¿Qué ven mis ojos de comida? Hay en este lugar, digamos, ves diferentes humitos de pequeñas parrillas que hay por ahí. Algunos sirviendo carnes, pescados. Hay otros más con vapor sirviendo guisos o fideos. Hay frutas también, hay bichos. Es un gran menú. Es toda comida callejera, bien callejera, cocinada acá arriba. Así que hay una variedad de lo que vos quieras. Ay, Kaiden va a ir al puesto de fideos, porque siempre come pinchitos y pescado, así que va a ir al puesto de fideos. Voy a mirar al resto, a ver qué están buscando. Y yo voy a ir a un lugar donde tengan fruta. Y voy a pedir alguna fruta que no haya probado. Vamos, Edur va con Kaiden junto con Alfondia también. Y bueno, y Vines no puede más que ir con Puedo saltar, pero elijo no hacer. ¿Encontrás el lugar que tiene las frutas más raras que viste? De hecho, considerás que tal vez no sean frutas, parecen más tipo decoraciones. Tienen diferentes algunas que tienen como protuberancias muy unidas, que hacen como si fuera una granada naranja bien grandota. Otras que parecen bananas, pero son azules. Y así tenés racimos como si fueran pequeñas zanahorias. Hay... Es todo muy extraño. Nunca viste nada de esto. ¿Quién atiende ese puesto? De entre todo este coso extraño, asoma una elfa muy anciana. De que en sus manitos tiene un pollito. Okay. Mira, sí, señor. ¿Qué le puedo hacer?
Elegante, señora. Muchas gracias por sus palabras. Estoy buscando algo para comer, pero lamentablemente no sé qué pedirle, porque no me sé el nombre de ninguna de estas cosas. Recomiéndeme usted a un hombre que ha navegado bastante y que está cansado. ¿Qué le recomienda a mí? Deja el pollito. Bien. ¿Va a comer acá o se quiere llevar muchas cosas? No, creo que voy a irlo comiendo. Necesito bajar a la caldera, así que algo que pueda ir picando. Ya sabes. Bien. Entiendo, entiendo. Agarro una cajita de madera. Perdón. Mis arcas están quebradas. Así que algo barato también. Y somos dos. O tres. Deja la caja de madera. No hay problema, no hay problema. Todos estuvimos ahí. Agarra así una fruta que parece más un firulete, como si fuera una banana enrollada. Ajá. Bien sólida, entonces te la extiende. Esta es más bien salada, no sé si... Sí. Y creo que lo otro barato que tengo es... Esta manzana es simplemente una manzana roja. Imagino que la comieron todo el tiempo. De hecho, no son muy comunes de donde vengo, así que... Sí. Bien. Miro a mis lados. Edur. Edur está con Kaido. Ah, perdón. Está solo con Baggins. Ok. Baggins, ¿algo que quieres probar de esto? No. Es que no tengo hambre ahora. Me comí unos grillos antes de salir. Ok. Bien. Busco en mis otros bolsillitos chiquitos algunas pequeñas piezas de cobre que todavía tengo para pagar. Sí, tenés. Y y me retiro hacia otro lado tratando de Cuando le vas a pagar. Ajá. Te toca la mano con sus dedos de anciana y te mira a los ojos y atento. Sí. Te sonríe. Ríe. Con esperanza. Agarra una de esas frutas grandotas y te la entrega. Ah, no hace falta. No. Por favor. Muchas gracias. Vos necesitas alimentarte bien. Se lo voy a agradecer. ¿Sabe qué? O sea que estoy... Le voy a hacer una pregunta. ¿Una sola? Bueno, a lo mejor un par. Agarra el pollito y te escucho. ¿Sabe? Esto que acaba de pasar... es por algo. Yo pensé que estaban todos muertos. Bueno, parece que no. Y parece que es mi misión encontrar cómo, cuándo y dónde. Poco sé acerca de cuál es mi destino, pero sí sé que involucra esto que usted sabe. Miro Baggins, que sé que está ultra confundido, no sabiendo un carajo, pero... Tal vez ni siquiera estaba prestando atención. Sí, sí. Necesito saber algo. Todo lo que sepa te lo puedo... Entiendo que... Estamos hablando de las fuerzas primordiales, de los más antiguos de esta tierra. Y antes de que los dioses nuevos llegaran a este lugar, ellos llenaban el corazón con gracia de todos aquellos... Recuerda. ...que vivían. Bien. Pero las cosas han cambiado y parece que se ocultan en los susurros del bosque. Final. Y aquí es donde entro yo. Un día me desperté sabiendo de su existencia.
y de que ellos ponían en mis manos la misión de volver a esparcir su semilla, como si mi palabra fuera el viento. Aunque no tengo idea de cuál es su palabra, ni qué es lo que tengo que hacer. Una lágrima le recorre el rostro, ¿eh? Y se le limpia. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Recuerda usted el nombre de alguno de aquellos dioses que solían adorar? ¿No? Nadie recuerda esos nombres. Se dice que están escritos en el pasado. Último lugar donde estuvieron. ¿Ves? ¿Y cuál es ese lugar? De donde sé, hay una fábula de unos animales. Los animales se encuentran en un lugar, pero no la recuerdo, era muy niña. Bueno, no se preocupe. Eso es de mucha ayuda. Y empezaré entonces a preguntar por fábulas de animales. Ahora sí, algo me lleva a lo que estoy buscando. Esto es de más ayuda de lo que piensa. Muchísimas gracias. Ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Da vuelta y se sienta contenta. Deja el pollito en un costado y se queda sentada, se atendiendo su puestito. Antes de irme, le agarro la mano, sí, antes de retirarme de ahí. Y agarrando, meto mi mano hacia atrás, sacando un guante de cuero. Muy raído, sucio también, y agarro una de las frutas de las que tengo a mano, una pequeña semilla de color azul, no tengo idea de cómo se come ni de qué es lo que hace, pero la pongo entre mis manos y soplándola, un tallo comienza a salir entre mis dedos, un par de hojas y una pequeña flor, muy chiquita. Y sacándola... Ella muy atenta, prepara una maceta mientras ve. Sacándola de mi mano, la pongo en la maceta dentro de sus propias manos, lo tapo y le digo muchas gracias por toda la información que me dio. Esto es lo máximo que puedo darle a cambio. Espero que sea suficiente. Entonces. Y dándome, salvándola con la cabeza de nuevo y dándome media vuelta, me voy tratando de entender cómo comer esa fruta retorcida salada. Bien. Mientras tanto, Kaiden y Edur están en el puesto de fideo. Del otro lado del mostrador hay una señora que parece que tiene 8 brazos porque no para de atender gente. En un momento te tira el menú. Bien. Así. Lo agarro rápido. No, te lo dice. Ah, ok. Y no entendiste bien, pero hay 4 opciones. Ok. Mientras sí. Y le grita a los demás. Elijo la 3. El mío. Elige. También elige la 3. Ok. Le sirven los fideos. El platón que viene de fideos es de metal, grueso. Tiene un caldo muy, muy marroncito, lleno de verduras. Hay un pedazo de carne, parece más un ramen que un guiso. ¡Ay, sí! Sí, la expresión de Duri y de Kaiden son las mismas. Comida de verdad. Puf, empiezan a comer. Es una delicia. Tal vez no es que sea rico. Tal vez no es que los ingredientes sean los mejores del mundo. Pero la última vez que comiste comida de verdad fue hace mucho, mucho tiempo. Lo es, León, déjame. Está bien, es delicioso. En eso, el tipo que está sentado al lado tuyo se desmaya. ¿Él eligió la 3 también?
Dice Dur con la boca llena. Le pongo una mano en la cuchara para que le baje. Nadie le hace, nadie lo mira, nadie lo atiende. La señora lo mira así. Le saca el platón. Pero queda. Y lo dejan ahí. Antes de que se lo lleve, ¿puedo chusmear rápido que tenía? A ver si tiene lo mismo que el mío. Eso es una tirada de percepción, rápido. Qué maldito de percepción. A ver ese uno. ¡Ey! No fue un uno. No era el mismo guiso que usted. Le saco la mano de la cuchara. Algún día sigue con nosotros, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿No se levantó? ¿Sigue ahí tirado? Sí, tirado. ¿Qué es? Es un... Un humano despeinado, con barba, tiene una musculosa y unos pantalones sucios. Y unas sandalias. Y un cuchillito en el centro. ¿Es normal que se quede tirado así? ¿Ya lo conocen? ¿No? Están todos muy ocupados, parece. Bueno. ¿Qué importa? Dice Dur. Cállense, salta un poquito y se aleja un poco más. Comiendo, pero mirándolo de reojo. Sí. Indignada mientras se clava el ramen. Sí. Bueno, ¿vamos? Sí. Y bueno, le pago a la señora antes de irme. Siempre mirando de nuevo al tipo, o sea, no quiero pisarlo, no, ni pasarle por arriba ni nada. ¿Viste a los demás? Ahí viene. Tiene Jagger, tipo, investigando una fruta. Sacándole un pedazo, mordiendo. No estoy seguro, Baggins, de si esto era el tallo o no, pero... Estoy un pedacito, pero no sé si... Sí, va a ver. Pruebo un pedacito de mordisqueo. Es muy salado para tú, pero la consistencia es buenísima. Tiene el crunch de un buen gusano, ya. No está del... todo mal. Me gustaría que fuese más dulce, tal vez. Es raro encontrar una fruta salada. ¿Y tuvieron éxito ustedes? Mucho éxito. Sí. Al parecer Jagger es un granjero. ¿Un granjero? Sí, porque tiene que plantar semillas con una señora en el bien. No, o sea, no estaba escuchando mucho realmente. ¿Plantar semillas con una señora? El tema es que yo me uní a la compañía en búsqueda de respuestas. Sí, lo recuerdo. Sí, no paraste de decirlo. Pero no he tenido muchas respuestas últimamente. ¿Miraste adentro tuyo para ver si estaba ahí? Como cuando te preguntan si estás bien. Eso es una excelente respuesta. Sí. ¿Quién diría que quizás tengas vos mismo la respuesta que estabas buscando? Bien, el problema es que llegué y una señora muy anciana me dijo cosas que no puedo decir en voz alta, pero que cuando estemos en el barco se las voy a contar. Ok. Chismes, me agrada. Recuerda decirlo. Ok, o podemos hacer esa. Y escuchás como un pequeño gritito de contame qué te dijeron. Y ahí vuelco todo mi conocimiento. Ahí ya te das cuenta que están los conectados con todo. Todo el grupo está. Incluso Albóndiga. Incluso Albóndiga. Hola, Albóndiga. Albóndiga, de hecho, lo escuchan eructar en su casa. Muy bien. El tema es, ¿a quién estuviste? Hay un tipo tirado. Claro. ¿Te caía mal? No responde. Bueno, aquí no entendió nada. Yo sí, pero ahí está. Bien, bueno, nada, un poco contarles
acerca de mi encuentro con la señora y qué fue lo que pasó. Dale. Perfecto, vamos a... Sí. Te contaron la información. Ah, bien. Pero nosotros... No sé si te sirva, le dice Kaiden. Recuerdo algo de esta leyenda de los animalitos. ¿Fábulas de animales? Sí, y ¡Wow! Escucha una voz. ¿En nuestras cabezas también? Sí, en nuestras cabezas. Y en ese vínculo aparece una persona más. ¿What? Albania, ¿puedes echarlo? Lo ves como frunciendo los ceños. Lo ayudo de alguna manera que pueda. No, dice esta. Se les acerca en cuerpo un tiefling que tiene tiene la armadura arriba de la piel. Es rojo. No tiene ningún arma. Está descalzo. Y tiene una insignia que tiene la bandera del barco. Ahora ustedes se dan cuenta que es la bandera. ¿La bandera de? Del barco en el que están. Ok. La bandera es un puerto, es un muelle en el cual hay dos manos estrechándose y una espada en la mitad. Uh-huh. Les dice: ¿Qué tal? Esto rostros nuevos los que veo acá, así que vamos a resolver esto rápido y sin problemas. El espacio mental de este lugar está reservado para el capitán y la tripulación. Así que... No hay ningún problema. Yo soy bueno, así que está todo bien, pero no vuelvan a hacerlo porque tal vez alguno de mis compañeros esté escuchando lo que dijeron. O tome represalias. Ok. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias. Mira el bond, mía. Bien. ¿Qué tal? Le extiende la mano a Kaiden. Kaiden, con muchísima desconfianza le da la mano. Yo soy Hugo. Preguntame lo que necesites del barco. Si necesitas ir a algún lugar en especial, avísame. Yo soy guía. Gracias, dados de hierro, por el raid. gente. Si necesitas algo, avísame. Yo voy a estar acá disponible para lo que necesiten. Sí, necesitamos ayuda. Sí, ¿qué puedo hacer por ustedes? Por favor. Hola, ¿qué tal? Me dijeron que en la zona de calderas hay un negocio que vende partes de relojería. Ah, sí, claro que sí. Para llegar a la zona de calderas tienen que ir por la escalera principal, después seguir la flecha que dice caldera. Es la roja. Nada más. ¿Hay chance de que nos puedas escoltar para no morir en el camino? No, perdón, pero mi trabajo es que está en la cubierta. No se preocupen, va a estar todo bien. Hay mala reputación en el barco, eso no lo podemos negar. Hay mucha más gente de la que podemos cubrir, pero es un lugar seguro, van a estar bien. Sí, vamos a estar bien. Si algo dice, vive acá. Quiero prestar atención a todo lo que estuvo intercambiando con Vice. Parece que está hablando en verdad, parece que está mintiendo, como un chamullero. ¿O querés tirar insight? Eso es lo que quería hacer. quiero ver si el flaco está recontra revolucionando. Quiero saber si podés leer sus expresiones. Ay, no. Claramente no puedo leer nada. Parece un enigma esta persona. Está muy seguro de lo que está diciendo. Es una persona con claro... clara facilidad para expresarse y les está diciendo exactamente lo que le dijeron todos los demás. Sí, tiene que seguir las flechas que dice caldera, así que. Bien. No. Bueno, grupo, si estamos
¿Será mejor que voy a bajar entonces? Gracias por, no, por el aviso. Recuerden, importantísimo ese aviso, porque el capitán no le gusta mucho eso. Y el capitán, este capitán, el caballero, ¿cómo era que se llamaba el capitán? Y que mira el pirata de hierro. Como que me quedo como, ¿por qué me suena algo de eso? Pero nada, gracias. Pirata de hierro. Bueno, vamos, ¿no? Sí, adelante entonces. Manre, escúchanos. ¿Qué Manre? Mira a mi alrededor. No, está Manre. Edur también mira alrededor. Edur, ¿no? Edur está repetido. Todavía se me confundo los nombres. No era. A mí me sé. No. Edur, sí. Yo voy. Manre es el de la sillita. Anotadísimo. Edur. Espada. Camina moviendo así los hombros, como ensanchando la espalda más de lo necesario, tipo chocándose a una persona. Dice. El bracito en jarra. Sí, como para haciéndose el malo. Está enojado haciéndose el malo. Va a terminar haciendo que nos maten a todos. Detrás voy yo. Sí. Por eso todos se lo chocan. Yo le doy los golpecitos en la espalda. Llegan a la escalera principal. La escalera principal es enorme y se mete adentro del barco. Abajo está muy iluminado. Y en uno de los costados ven muchos carteles. Uno de esos es rojo e indica caldera. Oh, ok. Ok. Ahí, vamos. A ver, vamos entonces. Sí, a la caldera. Baja. Conforme bajan, se encuentran con un laberinto nuevo de pasillos adentro del barco. El primer lugar parece ser un comedor del cual salen todos estos pasillos. A ver cómo me quedó acá. ¿Rico? Todo negro, ¿no? Sí, ya sé. Les cambié. ¿Ya? No fue. Ahí va. Ahora sí fue. Oh. En este comedor hay bastantes personas ahí y salen muchas puertas para todos lados, muchas escaleritas que suben y bajan. Hay negocios también acá abajo, hay gente jugando las cartas, hay un poco de música en un costado con una persona con una guitarra. ¿Qué hacemos? Sí, digamos, los letreros rojos, supongo. Ajá. Edur, mírase un poco. Yo me paro, estaba sentado en el hombro, me paro en el hombro, me agarro bien fuerte del pelo para ir, para estar seguro que no nos estamos perdiendo, que no hay alguna flecha roja escondida en una parte que tenemos que seguir, que no estamos viendo. ¿Siguen las flechas rojas? Y vuelven a bajar. Una nueva escalera. Sí. La gente los mira pasar. Se encuentran con mercaderes ofreciéndoles cosas. Dígame si se detienen, ¿no? ¿No se reveló? La gente no me está queriendo hacer caso. Ahí, ahora sí, ¿eh? Parece un camarote. Sí. Exactamente. Acá parece más una bodega. Hay diferentes guardias cuidando las cosas. Todos los miran. Se encuentran de nuevo con una variedad de razas increíble. Hay dragonborns de diferentes colores. Hay tieflings. Hay enanos. Cada uno haciendo la suya como si no. Si ustedes no existieran, digamos. Ustedes son claramente los turistas acá. Sí. Yo pongo cara de pan con queso y sigo caminando tratando de... Bien.
Necesito saber cómo es una cara de pan con queso. Es una cara de ni mucha cosa ni poca. O sea, como que tenés hambre y te comes algo. Hermosa la explicación. Queso, o sea, no es tipo ni ¡buah, terrible comida! Ni tampoco es un cuchito. Edur va siguiendo los carteles rojos. Y ustedes ven varios carteles. Cerca de la mitad del camarote ven en la misma dirección, abajo de caldera, arena. Pero ay, sigue. No sé. Okay. Bueno, ese lugar lo tenemos que evitar. Sí. Vean a la escalera. Dice caldera, arena, restaurante. ¿Por qué estaría ese restaurante tan abajo? Okay. ¿Le da hambre después de pelear? No, va y quizás se coman a la gente que pierde. No, Sonrisa dijo que los tiraban al agua. Y quizás los tiran al agua hirviendo. Ah. Bajan una vez más. Y esta vez los recibe un pasillo poco iluminado, muy silencioso. Y dos flechas para los costados. Ok, ¿no? El de la izquierda dice caldera. El de la derecha dice arena. Ok. Y Edur se queda quieto. Y los mira. Caldera. Primero caldera. Primero los negocios, luego la diversión. Nunca vamos a ir a la arena. Si queremos recordárselos a los dos. Primero los negocios, Edur. Edur gira hacia la caldera. Y de repente empiezan a sentir mucho, mucho calor. Mucho calor. Por las dudas me doy vuelta para asegurarme que no siga Edur y que no se haya hecho el heal. Edur, el que los está guiando. Va adelante. Lo mandaron adelante. Perfecto. Segundito, me falta una. Voy sumamente atenta y totalmente desconfiada, por más de que me esté muriendo de calor. Bien. Yo estoy esperando el mapa de combate. Sin dejar nada librado al azar. Ay. Me acuerdo la última vez que fuimos a comprar algo. Con bastante. Sí, ay. La última vez que fuimos a comprar algo, Manrel terminó su cerro. Ay, por favor. No, esa fue la última vez que usamos el compás con. No, ¿cómo es? La brújula como correspondía. A que no se revela esto. Si es un mapa, no lo quiero. Ah. Ahí está. Obviamente llegan a la caldera sin muchos problemas. Saben que están bien, bien adentro del barco, eso sí. Adentro de la caldera hay ruiditos de caldera clásico. Vapor que sale. Algunos metales contrayéndose o expandiéndose un poco más. Y entre todas esas cosas, atrás del todo, hay tres personas charlando, a los gritos, riéndose. ¡No! ¡Oh, y usó una llave 14! ¡Qué idiota! Baggins, ¿qué es una llave 14? Es como una 13, pero un poquito más grande. Ok. ¿Un martillo? ¿Podés creer que tenían un martillo? Supongo que hay que hablar con esas personas. Parece que saben de lo que hablan. Ok. No los vieron a ustedes. Están, de hecho, ustedes no los vieron, los escuchan. Están atrás de las máquinas. Ay, hago así con el hombro como para que pueda levantarse un poquito más. ¿Se ve algo por atrás de...? Sí, se ve. Lo primero que ves es un Dragonborn verde con un delantal grueso, guantes en la rodilla. Tiene unos goggles similares a los tuyos. Manchas de grasa en la cara y está comiendo un sándwich y riéndose mientras... a los demás no los ves, están detrás de él. ¿Se alcanza a ver si el sándwich es de pan con queso? Además de pan con queso, tiene otras cosas. ¿Verdad? Pero hay queso y hay pan. Okay. Bien. Voy a saltar del hombro de Jagger al piso. No, no, no. Okay.
Simio. Toda la caldera. No. Buen plan, buen plan. ¿Por qué habría calor en una caldera? Tan estúpido no soy. Y me voy a acercar caminando a esta persona, acomodándome el cinturón, ¿viste? La capita, prolijita, tratando de sacudir pantaloncitos para que no se note que están tan rotos. Te asomás, y además del Dragonborn, hay dos enanos. Uno de barba. Las barbas en algún momento fueron bellas y limpias y organizadas. Pero ahora sí tiene unas trenzas medio desarmadas y están generalmente todas manchadas. O de grasa o de comida. Y están tipo, mordiendo el pan y riéndose mientras hablan. El humor que comparten es muy específico a su trabajo. Eso de la llave de 14 lo vuelven a decir y se vuelven a reír, como que se quedó ahí. Parece ser un chiste interno hasta el todo. Bien. Me acerco con. Confiado. Lo escolto, pero desde distancia. Bien, sí. Edur se queda en la puerta, mirando la escalera. Uno de los enanos te mira. ¿Qué hacen acá? Hola, buenos días. Me dijeron que este era el lugar perfecto para conseguir partes de relojería. Sí, tenemos alguna. ¿Por qué vinieron acá? Nos dijeron en cubierta que vengamos hasta acá. Bueno, está bien. Me parece raro, pero... ¿Qué? Porque es peligroso, ¿no? ¿No notaron nada raro? No particularmente, no. Bueno, está bien. ¿Qué están buscando? ¿Qué están arreglando? ¿Quién es la persona que arregla a ustedes? Los mira así por turno. ¿Vos? Sí. Estoy arreglando una brújula. Una brújula. Qué difícil. Un reloj. Es que funciona más como brújula que reloj. Pero... No tengo idea de cómo funciona. Directamente no lo he visto funcionar, así que... Gracias. ¿Sabes lo que pasa? Generalmente viene la gente que cree que sabe y no sabe nada. Y la mira caída. Okay. Si no sabe, deja que sabe. Voy a ver la puerta con Edur. Posta, un poco de etiqueta, dice el otro enano ahí. Todo manchado. Y Kay anda media vuelta. Wow. Y se va a ver la puerta con Edur. Algún día te sigue. Bueno, una brújula reloj. ¿Una brújula reloj? Es que el problema es que es. Es mágico. No, está todo bien. Ok. ¿Tenés las medidas? ¿Sabes cuántos dientes? Les muestro las partes y le hago una explicación. Oh, ¿qué fue el idiota? Está bien. Nosotros te la podemos hacer. Pero, estamos dispuestos a no cobrarte nada. Si la haces vos, y nos dejás ver cómo la haces. ¿Tienen todos los materiales? Está todo acá. Sin trampas, sin trucos, sin robots gigantes que aparezcan de la nada para intentar matarme. No es personal. Te vamos a jugar en todas las cosas que hagas mal. Y no vamos a reír de vos. También me ha pasado. Bueno, entonces estás preparado. Sí, mientras que no me tiren un robot gigante de nuevo que intente matar. Pues ya que me podrías defender un robot gigante que intente matarme, ¿no? Supongo
Depende de qué tan gigante sea. Pero sí. Bueno. Dudaste. No sé si puedo confiar. No tenemos ningún robot gigante acá, pero están todas las herramientas. Ok. Ahí están. Y te señala un escritorio. El escritorio tiene apenas abierto la parte de abajo de la mesa. Porque en los costados un montón de cajones. Y enfrente del escritorio un montón de cajones más, todos finitos y chiquititos. A un costado hay un horno y tenés todos los materiales para hacer el molde. Está todo ahí. Todo lo que necesita Vines. Y ellos te miran. Bien. Voy a intentar hacerlo entonces. Dale. Primero haceme una tirada de, si querés, investigación o algo así, para saber qué hay. Reconocer la organización del lugar. Porque ellos te están mirando. Ok. Uf. Bien ahí. Bien. Te traje lo armé yo, papá. Cuando empezás a ver, abrís un cajón, abrís el otro, se ríen, se burlan. Pero inmediatamente reconoces que está preparado de una manera tramposa. No es intuitivo. Y ahí te das cuenta. Esto lo hacen seguido. Esta es su televisión para esto. No sé lo que es una televisión, pero... Está bien, está bien. Pero bueno. Cool, cool, cool. Bueno. Que te miran, fijo. Nunca te sentiste tan jugado. Ni siquiera cuando el otro artífice me... No, tal vez. Bueno, esa tal vez. Esa tal vez. Me he olvidado eso. Está bien, está bien. Bueno, voy sacando todas las herramientas y materiales que yo considere necesario. Sí. Y las voy a poner en un... Escucha, ¿viste eso? Wow. Voy a intentar que eso no me afecte. Yo sé que Sara lo dicen porque están celosos de mí. ¿Para qué usar eso? Tiene nada que ver ahí. Ustedes al grupo este los ven tan como sentados medio reclinados hacia lo que está haciendo Vines. Y comiendo. Bien. Yo desde mi pequeña instancia miro a Vines. ¡Eh, o poder! Equipo Vines. Bien. Antes de empezar a trabajar, voy a considerar levemente las críticas de estas personas para asegurarme de que lo que yo estoy haciendo posta está bien y no le estoy errando. Ok, hazme una tirada de insight. Reconoces entre tus conocimientos de artífice y las cosas que están diciendo, cosas que están bien, pero también están haciendo cosas que están mal a propósito, similar al orden que estaba mal puesto todas las herramientas. Bien. Que son malos, son re malosos. Sí, sí. Pero con ese conocimiento voy a corregir las cosas que estaban mal para asegurarme que estén bien. Oh, hola, la. Te va a volver loco. Sí, te va a volver loco. Ese es el objetivo. Gracias. Y una vez que esté completamente yo conforme con el proceso, voy a empezar. El dragón me dice, tómate el tiempo, ¿eh? Sí, no estoy apurado para nada. Nadie está apurado acá. Ok.
Bueno, si ya tengo todas las herramientas, todos los materiales, las medidas, los planos que había hecho antes, empiezo a trabajar para hacer los engranajes. Me vuelven a criticar una vez más. Siento que me hagas una tirada de concentración. No una tirada de concentración. Las tiradas de concentración, en realidad, las más comunes son en el combate contra daño. Porque, bueno, ahora no te están infligiendo ningún tipo de daño, pero va a ser una tirada de constitución. ¿Constitución? Por la vieja constitución de 3.5, ¿no? Ok. Para, sería no de salvación, sino de común. Sí, común. Para aguantarte todas las estupideces que te están diciendo. Es una catarata de maldad y toxicidad. He escuchado peores. Crecí en un pantano. Sí, te concentrás, te los apagás y te pones a trabajar. Ahora sí, craftealo. Bien. Eran las herramientas de... ¿Puedes creer que se borraron mis notitas en la página donde las tenía anotadas? Esto nos va a perseguir para siempre. Sí. No, pero las tenía anotadas y se borraron todas mis notas. Sí. Pero bueno, era inteligencia más mi bonus de modo de proficiency, ¿no? Uh-huh. Así que voy a tirar esto y hay que sumarle un más 4. Dale. Debe haber una forma de crear esa tirada. Sí, seguro. Así que... 24. Con ustedes que están afuera... No le entienden los insultos que están impartiendo estas personas, pero claramente está malintencionado. En ningún momento lo agreden físicamente a Baggins, pero claramente le están llenando la cabeza. Pero lo que cansan a ver de Baggins es que logró, tipo, atravesar toda esa catarata horrible para trabajar. Y se puso a trabajar. Pasa un tiempo y Baggins finalmente tenés los engranajes que vos querías. En ese momento sentís palmadas en la espalda fuertes de los tres. Muy bien, muy bien. Mirá, el orejudo, el ojudo este. Ahora limpia. Sí, porque no baja todo sucio. El trabajo no está terminado hasta que el taller no está limpio. Bueno. Igual te ayudamos porque ensuciamos un montón nosotros, así que... Gracias. Limpian. Creo que Kaiden es la primera vez que lo ves a Baggins en un lugar de artífices que lo tratan como igual. Siempre lo trataron menos. Pero esta vez parece ser uno del grupo. Excepto, bueno, por la parte de mirarlo e insultar. ¿Para musiquita o sello? Se apagó, sí. Pero... Pines, te guardas tus engranajes, están todos, están buenísimos. Son marca Vines, de hecho. Si querés los podés hasta decorar con algún firuletito de Vines. Ay, sí, me muero. No hay problema. Una vez que terminan de limpiar todo, los artífices cierran una cortina metálica que separa el taller del resto de las calderas, los saludan y se meten a una puerta chiquita por la pared. Tenés Edur, mira para arriba de la escalera. Hagar, ey. Hay gente viniendo. ¿Voy? Y hasta acá llegamos hoy. ¡No! ¡Ah! ¡Leo! ¡Leo! ¡Un poquito más! ¡20 minutos y llegamos a las 11! No. ¡Mire cómo está Chris! Bien. Welcome to Urgel. Espero realmente que les haya gustado. Mucho. Espero que la hayan disfrutado y se hayan reído con nosotros. Hubo un montón de cosas hoy. Quería que sea una sesión tranqui de introducción a todo lo que se viene. Hay muchas cosas preparadas y realmente espero que nos acompañen. Si se perdieron alguna parte, por favor, pueden ver esto en YouTube en algún momento de la semana que viene, que no me acuerdo cuál es. El lunes. Gracias, el lunes. Chicos, me encantó jugar con ustedes como siempre. Creo. No quiero
minimizar nada de lo que hicieron ustedes, pero siento que el chiste de la gaviota me hizo reír mucho a mí. ¡Ay, ay! ¡Fue muy bueno! ¡Qué Bumi! ¡Ay, qué Bumi! Hay que reconocerle el chiste. Chicos, no quiero decirles nada, pero es que hoy estoy tan genial. También con mi chiste de Yo creo que soy el mejor comediante. ¿Qué grabado? Sí, 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 esto va a salir en el video. ¿Hay alguna parte que a ustedes les gustó? Inspiración para mí y la otra también para mí, por favor. ¿Hay alguna parte que a ustedes les gustó? Quiero incluirlo en esto porque estoy seguro que les gustó la gaviota también. Claro, claro. Ay, míralo él. Sí, el chiste de Beto fue fantástico. Me pareció excelente. Estuvo re lindo. Pero la parte en la que, de la nada, en un puestito de frutas se encuentra Jagger, la visita con un pollito fue muy tierno. Fue todo eso muy tierno. Me gustó. A mí, toda esta última secuencia de Baggins trabajando y los tipos jugándolo, me pareció muy desafío sobre el fuego. Sí, diciendo, sí. Uso engranajes sobre tales. Engranaje, a ver si le pegaban. Carne. Sí. Lo resentí de esa manera, no sé, tipo, estuvo muy bueno. Me gustó. Fue por ahí. Genial. Otra cosa. No había entendido lo de albóndiga y me cayó como mucho rato después. Había comido de ese tipo y fue como... Me cayó mucho rato después, por de cuidado. Sí, sí, a todos creo que. Se habían olvidado, me parece. Sí. Yo en el momento no, hasta que no eruptó no me di cuenta. Claro. Ahí es cuando vemos todos, creo. Ahí es que no. Sí, igual estuvo fantástico. Sí. Bueno, genial. Claro, él fue a comer con nosotros al puestito. Sí, claro. Kaiden lo va a tener en cuenta. Bueno, muy lindo, muy linda sesión. El jueves que viene arrancamos con toda, ¿eh? Arrancamos donde dejamos hoy. Uy, la puta. ¿Quiénes son los que están viendo por la escalera? Sí, vamos a ver. Así que para la gente que nos está viendo, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. No se vayan. Vamos a dejarlo con el outro ahora y vamos a ver a quién le podemos hacer raid, así ustedes siguen viendo gente jugando. Chao. Y mañana, el jardín de los presentes. Mañana, el stream del jardín, posta. Con Lordi y la Cotter y con una persona nueva. ¿Quién es? Ahora sí. Que no soy yo. Ah, importantísimo. Ahora es más misterioso todavía. Chao. Chao, gente. Gracias. Gracias.